Nos entregan tarde todos los días. No se puede así. Es una falta de respeto, boludo. La gente está esperando a nosotros. ¿Quién se cree en lo del programa anterior? ¿A quién se comieron, viejo? Menos mal que acá no pasa eso. Van a correr la voz en vivo y en directo hasta las 13, 13 y piquito por undinamo.com. Adiós. Queremos ser lo que deseamos ser. Y todo esto parece ser un mal juego para hacerte caer. Y nosotros somos el rito. Queremos que sea distinto. Marcamos el pulso en esto, nuestro manifiesto. Ahora sí, ¿cómo les va? Pará, que está todo cruzado. Quedó cruzado hola, todo hola, hola. Ahora sí. Hola. Quedaron todos los cables cruzados de la guitarrera de Nico Pérez y Artúa. ¿Cómo andan? Todos los cables cruzados. Ese querido. El programa anterior. Hola, jóvenes. Estoy enojado. Estás enojado. Estás para Día Bombita, enojado, ¿no? Sí. Estoy enojado. Estás para Día Bombita. Pero hay que cambiarlo. No quiero. No. Decilo. Estoy en un modo muy zen. No quiero hacer. Hace una cosa, pará. No quiero que mi humor. Tírala solo vos. Nosotros miramos. Tírala. Nosotros miramos. Sé vos. No más. Pero no, tiene que ver con... No importa. Con el tránsito, tiene que ver con el destino, con la gente que va hacia... Que vamos todos hacia ningún lugar, hacia ningún cosa. Me calenté, no tenía estacionamiento, no tenía... Estaban todos enajenados, estaban todos puteando, claro. Me bocineaban. Y digo, ¿qué hago? En un momento decís, este es el momento donde uno se... ¿En qué momento uno se transforma en un viejo petero? Ayer ayer que me bardeaban a mí, vos necesitabas hoy el auto con los misiles, ¿ves? Ah, y te ibas abriendo camino a misilazo limpio. No, ¿ves que la guerra sirve? Vos sabés que no, pero justamente, hubiese frenado con balizas y a todo decir, tomémonos un segundo. Claro. Tomémonos todos un segundo. ¿Es que yo el chino de la plaza de Tiananmen? Sí, te pasa por arriba acá. Le digo, ¿vos a dónde estás yendo tan enajenado que tocas bocina? ¿Vos qué tenés tan importante? A ver, realmente, ¿quién tenía un argumento sólido para tocar bocina, para pasarme por arriba, para cruzar a los niños como barriletes enajenados de un lado al otro? Nada. Te iban a gritar cosas. ¿Verdad? ¡Está loco este! ¡Este es un loquito! ¿Ves? Esto ya me devuelve el humor. ¡Es un loquito este! ¡Es un loquito! Acá es la del chino de la plaza de Tiananmen, que te paras delante del tanque y del tanque te pasa por arriba a los 10 segundos. Gracias, ni lo duda. Por recortar ese audio que ni me lo da duda. Vida. El próximo que te voy a pedir es uno CNM, que es Silvio Soldán. Algún oyente va a recordar. Tenía una montonera de periodistas que lo seguían durante el caso Rímolo. Sí. Alguno me va a hacer muy feliz y lo va a recordar. Y él llega a lo de Tita, su madre, histórica madre. Entonces toca al portero. Histórica madre, tenía histórica otra. Madre, claro. No, porque es muy reconocida. Era famosa. Y toca al portero una vez, lo atiende, se nota el administrador. ¿Quién es? Soldán, dice él. ¿Quién? Soldán. ¿Quién? Soldán. Y se saca así mientras todo lo ve. Bueno, ese audio es espectacular. Es nada maravilloso. Más. Listo, ya está. Vos necesitabas dos cosas hoy. ¿Qué pasa con las cubiertas? Preguntan acá. Muy preocupado. Y me llamó en el medio la gente de las cubiertas que ya llegaron. ¿Todavía no la tenés? No. Si me prestaron una, Catalino Neumáticos. Vas a darle buena onda a Catalino falopa, Neumáticos. Sí, Catalino Neumáticos no la tenía. Me dieron una Pirelli de onda. Marty McFly en el oeste tardó menos en conseguir un condensador de flujo que vos dos cubiertas. Me acaban de llamar Catalino Neumáticos. Aquí les mando un abrazo. Y en teoría hoy y o mañana ya están las ruedas. Ahora depende de mí. Pero estaba viniendo por acá. Hasta que... hoy, boludo. Tendría y ahora a recorrer lugares. No, más que esa jipeada de sentarte al costado del camino y decir tomémonos un minuto para ver a dónde estamos yendo, digamos, esa duda existencial que insisto, para mí te sentás al costado del camino, viene un camión y te atropella yo me y tengo sigue fe, su camino. Yo me tengo fe. Para mí hay más gente que necesita ser escuchada que necesita ser apalabrada con violencia. Necesitas o un Día Bombita, o necesitas mudarte. ¿No? Sí.
necesitas mudarte. Y con una mudanza, por ahí parte de los problemas se solucionan. ¿Cuántas veces? Yo creo que tendríamos que poner estudio en la cabina de peaje para que no tengas problemas. Para todos, en realidad. Para todos. Equidistante es para mí. Hudson o Dock Sud. Sí, ponele un poco antes, pero ahí en el medio de la autopista, el estudio. Es más, si hay cabinas de peaje que modificaron, si pones dos cabinas de peaje, te hace medio estudio, ¿viste? Medio pecera y del otro lado producción. No, viste que, bueno, ahora muchas cabinas de peaje por ahí queden en desuso. Por eso. Porque, como todo. Igual la transición al automático está tardando un montón. Más que las cubiertas más de cuchi. Sí. Sí. ¿Viste? Porque es como que nadie quiere. Incluso te cobran, si vos pagás en la 25 de mayo, por ejemplo, no usás el telepeaje. Vale ciento y pico mangos, sí, más. Muchísimo, claro. Más. 300 mangos vale peaje, no lo pico, boludo. El otro día tuve que gatillar, casi me pongo a llorar. 2.95. Prefería poner la multa, romper la barrera y pagar la multa. Mirá lo que te digo. Sí, sí. Puse cabina de peaje en Mercado Libre, no tienen. No tienen todavía. No, no, todavía. No. Bueno, la otra es un container, ¿viste? La tiré por ahí. Por eso. Yo el día que tenga plata me voy a una casa de container. Ya te lo digo. ¿Un container? Tengo un Instagram lleno de publicidad. ¿De container? De container, sí, porque una vez que mirás, ya está. Ya está. Ahora mucho, en un momento no es tan caro, ¿eh? ¿No? Comparado con una construcción tradicional, no es caro. Claro. No es para decir, che, vamos a comprar tres containers hoy. Claro. Pero. Dame todo esto de container. Claro. ¿Cuántas veces te mudaste a lo largo de tu vida? Muy pocas. Muy pocas. ¿Cuántas? Dos. ¿Solo dos? O sea, de casa de tus padres. Tres, digamos. De cuando niño. Ah, no, cuatro, lo que pienso. Bueno, pensá bien. Yo me mudé de Capital a Ramos Mejía, pero no tenía uso de razón, así que no. Sos muy porteño, todos lo sabemos. No cuenta como estrés. De Ramos Mejía, de un departamento a una casa. Hasta ahí no hubo más mudanzas desde el año 82 hasta que me fui. No sé cuándo me fui. Bueno, pero... y te vas solapa, después. ¿Matrimonio? Y No, me mudé directamente. Ah, bien. Después bien, sí, bien. Tocaba y venía con el panza, con Mili, los aguantaderos, claro, que tenían ellos dos. ¿Y ahora? Y ahora, claro. ¿Vos, Rodri, cuántas veces te mudaste? Bien. La primera, cuando era muy pequeño, no cuenta, que me fui a Entre Ríos. En Entre Ríos me mudé. Una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Iban escapando la ley. En la ciudad. Fugitivo de la ley. En la ciudad, no, hasta que tuvimos nuestra casa. Después, nos vamos a Corrientes. Era un contrato de alquiler de 6 meses que se mudaban. No, era muchísimo. No sé si fueron muchos años, 14 años por ahí. Después, en Corrientes, la mudanza a la ciudad, que fue muy, muy estresante. Muy estresante. Fue terrorífico. ¿No? El cambio de ciudad fue terrible. Posta. De grande, fue terrible. De grande y venías absolutamente solo. ¿O no? Estaba con mi mamá y con mi hermana. Vinieron todos. Claro, nos fuimos todos a Corrientes. Ah, perdón, no, pensé de Corrientes. Y fue terrorífico. El cambio de ciudad, el cambio de escuela, primer año de la secundaria. Oh, es el peor momento para mudar. Sí. Terrible. Yo que cambié de colegio solamente, sin mudarme ni de ciudad ni de carajo, ya la pasé como el culo, no me quiero imaginar en otra ciudad. Encima, cuando caigo, mi primaria fue bastante triste, entonces dije, voy a compensar a la secundaria y me voy a volver un tipo cool. El primer año en Concordia realmente me estaba volviendo un tipo grosso. Estaba en cuadro de honor y tenía onda. Sí, era popular. Me estaba volviendo popular. Entendiste por dónde me iba la mano. Para, pero era tu objetivo. O sea, vos te lo planteaste. Yo dije, no, sí, yo tengo que agarrar y ser acá. Quiero ser de las divinas a partir de ahora. Era del normal, de Cuantimán. Entre Ríos, claro. En Entre Ríos estaba en un colegio semi-privado, ¿no? ¿Viste esos colegios privados? Del montón, un estándar. No, era un... No, vos digo que no sobresalía ni para abajo ni para arriba. Padre separado, ¿viste? En un colegio católico en los 80, imagínate. Ah, no, claro. Eras el anticristo. Entonces... Cuando voy a Corrientes digo, bueno, voy a recuperar mi magia. Y primer año, primer año de secundaria fue lo más. Y después me tuve que mudar y mi vida fue a la mierda. Y absolutamente. Que mirá si ese Rodri cool, serías influencer hoy hace 20 años. Sería interesante. Marcando tendencias. Claro. Marcado el six pack acá, todo bronceado. Grosísimo. Barcos, lanchas, modelos. Ingeniero, algo una así, causa seguro. Por narcotráfico, claro, que queda archivada. Pero bien vista, ¿viste? Claro. Oh, mirá ese, algunas noticias en la agencia Nova que aparecen en el CEPRIN. Y un ex asesor que nunca apareció más.
misteriosamente salieron a pescar y se ahogó. Sí, desaparecieron. Pero no pasa nada, porque ¿quién te va a tocar el culo si sos popular? En el Ayuí, en el arroyo Ayuí, allá quedaban allá, todos. Pero como carnada de sábalo. Y eso fue, fue Corrientes, y en Corrientes una mudanza. ¿Cuándo, en qué mudanzas. Año dejaste, sentiste que ya no eras popular? En segundo año de la secundaria, mi vida se fue al carajo. ¡Corto! Sí. Fue corto el destino de Gloria. Hasta que apareciste en este programa y volviste a ser popular. Sí, sí. Y la ahora tele, sí. Que hablamos, ahora, bueno, hablamos ahora, hombre, poco la nada. Tele, no, claro. La tele, sí, con sí. Wanda Nara fuiste ahí. Maggie, te mando un beso grande, Maggie. Le mandamos Maggie Bravi, todo. Maggie Bravi, ya está en otro que nivel. Que la amamos, es lo más. Se la likean fotos, se tiran historias. Era un nivel. ¿A cuánto estás de entrar en la fiesta de fin de año? Y yo lo dije, ya yo estoy. No, me parece que es ir a la fiesta de fin de año. A mí, con suerte, me arroba Néstor de Rompa. Con suerte, si se acuerda. Y este es Maggie Bravi, que llega acá con el librito entre las telas y todo. ¿Qué está? ¿Famoso ocupa? No, pero aparte, almuerzo de negocio con el de Ocupa, onda, escúchame, Maggie, sí, estoy acá con unos pibes, están haciendo una película de terror, ¿querés acabar? Sí, mi amor, pásate, dale, pimba. Pásate, le dice Rodri, pásate, que estoy acá en mi oficina, mi segunda oficina. A mi amigo Sergio Podolowski, beso grande, Sergio. Claro. Sos el más famoso. Quiero decir que aunque esto no se esté viendo... Es el más famoso de nosotros. Sí, por supuesto, tira besos al aire, es así. Y los suelta, así como que el destino lo lleve. No, claramente, claramente. Para mí sí, a mí me da mucho orgullo. Muchas gracias. Bueno, tuve muchas mudanzas. Muchísimas mudanzas. Y bueno, después fue la gran mudanza cuando vine acá. A vivir. Big City. Primero me fui a una especie de apart hotel. No, que estaba ¿qué nivel? Atrás. Bueno, no, buen apart hotel o. No, era una pensión. Hotel de pasajeros. Pasajeros. Ay, no. De pasajeros. No, sin ir demasiado profundo y no. Es, sí, ¿te venís por un objetivo y un deseo? Existe todavía, ¿eh? ¿Te venís por un objetivo y un deseo o medio que querés cambiar? Decís, bueno, chau. Yo siempre quise venir a Buenos Aires, pero nunca tenía la excusa. Siempre venía. Venía a triunfar. Claro. Pero necesitaba una excusa y no hay mejor excusa que una mujer. Escúchame, medio libro de Línea para lo Normal lo escribiste en ese hotel, ¿no? No estuve tanto. Los primeros 6 días se dio todo el material. Y la otra mitad yendo en tren a La Plata. Sí, no estuve tanto tiempo. Pero y después agarré y me fui al lugar donde estoy actualmente. Es decir, mi departamento, cueva, que en donde ahí sí suceden cosas paranormales. Claro. En serio. Como que gotea el techo. Y sí, pero sí. Claro. No, mira si goteaba. Mira si. Un beso a los plomeros. Goteaba en vez de agua, empezaba a gotear sangre. ¿Qué preferías? Sangre, o por supuesto lo puedo filmar. Claro, por lo menos tengo algo, claro, algo sí, de sacarle guita. Pero yo me mudé. Muchas mudanzas, pero demasiadas, ¿eh? De hecho, perdón, no, una por cosita. Favor. El desarraigo es terrible. Yo no sabes bien de dónde sos. Como no. San Lorenzo. Yo como San Lorenzo. Como Facundo Cabral, ¿viste? No soy de allá. Yo ni soy de allá, no tengo paz ni por venir. Vos tenés una mucho más importante, que es que llegás a Buenos Aires a una parte. O sea, no llegás a un punto conocido, amigo, la casa de un tío, un amigo, un alguien. Vas a una parte de como estar en el aeropuerto. El día que llegaste a la parte hotel, entraste a tu habitación y viste ese hotel, ¿pusiste una silla trancando la puerta? No, era muy inocente en esa época. De hecho, no me pasó nunca nada. Pero ¿Se sentía el peligro en el hotel o no? ¿O estaba bien? Era como una casa vieja. Hoy decís, ¿fui un inconsciente? ¿Había peligro real o no? Sí, había. ¿Había turistas extranjeros? Había mucho peligro real. No. ¿Extranjeros? Sí, había extranjeros. De países limítrofes, digamos. Sí. Claro, las suecas que vienen a recorrer la Argentina. Claro, atrás de Avenida Belgrano, cerca del Espineto. Oh, ahí donde vive Milies. Un poquito más acá. Claro. Sí. Mili, todas las amigas de Milies dando vuelta por las calles. Una zona linda. Yo vivía del otro lado de Belgrano. Más o menos, Emilio, ¿sabes? No. La plaza que te enfrente a lo de Emilio. Sí, que conozco. Por eso te digo. El diablo pide permiso. Dice, permiso, chicas, voy a pasar, ¿eh? Por eso te digo, pido Mildis. Esa era la zona linda. Claro. Yo estaba en la otra zona. Pero muchas mudanzas y en el único lugar donde sentí realmente que estaba en mi tierra fue acá. Natural, así. Llegué y dije... Acá en este departamento. En Palermo. Acá donde pertenezco, que Kelly. Bueno, anda besándote. ¿Cómo vamos a extrañar? Anda dándole un beso en el cachete a tu tierra porque te vas a despedir. Eso. Sí, no te puedo. Olvídate, ¿sabes? Cuando hagamos el programa en submarino te quiero ver. Cuando estemos ahí. Claro. ¿Qué es ese viento? Es un efecto. Es un efecto que pone CNM. Claro, no. Coca. Ocupas tres. Qué raro, dice que dicen Yoma, dicen los números. Qué raro. Sí, todo muy raro. En la oficina de la FIP. Directamente, así ya. Directamente. Mira, entró esto. ¿Cuánto quieren llevarse este mes, chicos? Tanto. Torre, listo. Si vos me vas a hacer esto, yo te ocupo la oficina, viejo. Exactamente. ¿Y vos cuántas veces yo me mudé? En realidad, cuando éramos muy chiquitos, separación de mis viejos, 1, 2 a 69. Pero ahí te mudaste. ¿No se quedaron con la casa ustedes? No, vivíamos me cagaron. En una casa. Y no, se mudaron a la casa de mi abuela.
2 a 69. Siempre La Plata. Siempre La Plata. Hubo una medio extraña que hice yo. Me mudo solo. Escuchá. ¿A qué edad? No era chico. 27, por ahí sería. Grande. Grande, sí. 26, 27. Lo pasa que, bueno, acá no importa, casa grande, qué sé yo. Y después, cuando estoy refaccionando el PH que hoy conocen actualmente, me hago una cosa medio random entre el departamento, un departamento de Maque, la casa de mi vieja y el departamento que estaba refaccionando, que estaba como vos con los plomeros, con el agua, qué sé yo. Y la primera vez que voy a lo de Maque, que me manda mensaje, me dice, contá, me quedaba ahí a dormir y me faltaba el aire. ¿Te faltaba el aire? Me faltaba el aire porque yo no había vivido en departamento. Y me tenía todo un departamento hermoso. Y me faltaba, y yo le digo, me falta el aire. Estoy arriba y me falta el aire. Igual esa es la angustia de la mudanza. No, si no estaba mudado completamente, pero 5 veces en total. No son tantas. Siempre en La Plata. Claro. Siempre en La Plata. Una vez quise venir para acá, pero después no sucedió. Hice el laburo, pero no sucedió. Claro. Si te quedabas acá. Si te mudabas. Sí, me hubiese quedado. Me gusta mucho. Bueno, depende, igual. ¿Traumática alguna? ¿La de ustedes? No. Sí, la mía, sí, cambio de ciudad fue terrible. Terrible. No venir a Buenos Aires. La de Entre Ríos Corrientes. ¿El hotel tenía una señora muerta en el tanque? Preguntan acá. Es muy probable. Como el hotel fue de vacaciones, agua sabía raro. Claro. Pero bueno, el asunto de todo esto es porque nos tendríamos que mudar nosotros. ¿Qué? Sí, señor. Sí, ¿no te conté? ¿En serio me decís? Sí. Después lo que hiciste en el baño, Cuchi. Lo tapaste todo. Yo como Ramón. Los estudios Tulsa. Tulsa Records. No, bueno, el estudio Tulsa se muda. No, sigue, pero digo, cambia de location. Tendría que cambiar de locación, sí. Claro. Pero nosotros hicimos un juramento allá el 23 de noviembre. ¿Cuál era? Me olvidé. Nos sacan de acá con la policía. No. Va a suceder, entonces. Están llamando a la embajada de Dinamarca en este momento. Siempre para adelante. Siempre algo mejor. Mirá. Sí. Uy, mirá cómo el lugar. Sí, no quiere que nos vayamos. No, una interferencia extraña. Las fuerzas del mal. Todo el bien. Así que estamos analizando opciones. Estamos hablando en serio, ¿eh? Sí, no joda, estamos hablando en serio. No, y de las opciones es real, llegaron algunas ofertas de clubes interesados. Sí. Yo te mostré algunas. Algunas. En Pilar. Sí, yo digo, si te está costando llegar a Palermo, no te explico llegar a Pilar. No, vos me dijiste. Yo te mandé, digo, gente muy, muy, o sea, muy creo amorosa. Que si haces los números finos, te conviene comprarte un helicóptero, sí. Vender el auto y comprarte un helicóptero. Porque te sale más barato de nafta. Una persona muy, muy, muy amorosa que el otro día captó, dijo: tengo un quincho, se vienen a Pilar. Y yo le mando el gallo y me dice: pero escuche, 150 kilómetros. Muy lejos. Claro, sí, vos te quedas, si a mí me queda lejos, no, imagínate a vos. No. Claro. Salvo que te quieras mudar a Pilar. Bueno, agradecemos de todas maneras. Sí, por supuesto. Sí, muchas gracias. En familia 3 veces y en pareja hasta ahora 3. Lo loco es que en la actual casa de mis padres, en la que estuve solo 8 meses, la siento re ajena. Todo lo sueño en la anterior. ¡Oh! Mirá, qué feo soñar con una casa que ya no estás. Claro. ¿No? Y la pasaste muy bien entonces. Claro. Tu subconsciente no se quiere ir. Yo el último recuerdo que tengo de mi primer casa en Corrientes, que es la de mi abuela, es, vos me lo trajiste vos ayer cuando subiste el video del baile tirando tiros. Ah, sí. Se tiraban tiros en el patio de todo. ¿Era moneda corriente eso? En realidad en las fiestas era bastante común. A las 12 de la noche se ponían a vaciar los cargadores. Entonces, no crean que es la ciudad. El regalo, era una zona de la ciudad. El regalo de Navidad era un casco y un chaleco antibala, ¿no? Era, claro, tenías que estar con paraguas de plomo. Porque era ta 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 a las 12, ¿eh? ¿En serio? Te juro. Como una bienvenida. Como... Sí, ¿Qué preferís? ¿Fuegos artificiales o balas perdidas? Vos que sos amante de los perros. Fuegos artificiales. El fuego artificial atormenta al perro, pero no lo mata. No lo mata. La bala perdida además mata al perro y alguno más. De pronto viene el Bobby. Y a la abuela. Le andan las patas de atrás ya del balazo y vienen arrastrándose. De hecho, esto no nos dejaban salir a las 12. Y no. Tenías que estar adentro de la casa y tirar los cohetes desde la puerta. Te juro. O prender una cañita voladora era ir corriendo, prender la cañita y entrar rápido por la... Posta, ¿qué festejabas año nuevo en Afganistán, boludo? Y era así. Era un barrio, un beso a mis amigos del barrio Pujol. En la Franja de Gaza salen con menos problema. Calculo que había otras zonas así, pero ese barrio era picante.
Iba a decir algo y se me borró. Era gente complicada. ¿Te mudaste más veces de radio que de casa? Sí. ¿No? Sí. Va ganando 4-3. No, si contamos la tribu, son la tribu, como los que no pagan. Cantilo, 5. 5. 5. 5 contra. Ah, no, yo antes una vez, bueno, pero esa no la cuento. Hubo un par de pasantías ahí que no. ¿Dónde? Una, te conté, en una radio de Aedo, que no hicimos nada, íbamos a limpiar discos con esponja. Y otra, le hicimos la producción a uno en FM La Isla. Una cosita. Un delirante también, sí. Un delirante hermoso. Pero yo era un programa. Daniel Ares se llamaba. ¿Daniel? Ares. ¿Uno que estaba en TEA, uno canoso? Sí. Sí, ya sé cuál es. No Carlos Ares, ¿eh? Ah, no, Carlos, no, me confundí claro, yo. No, claro. No, ese es el Ares Carlos, que no conoce nadie. ese me contrató. Pero ese me llamó. No, nosotros estábamos en la facultad y no sé cómo verga caímos ahí, pero el chabón dijo: si quieren venir a hacerme de producción, no hay problema. Cuatro fuimos. Tenía más producción que la REA, boludo. Una cosa espectacular. Y el programa son fascinantes esos chabones. A mí me va a pasar. No, maravilloso. Fascinantes que creen que son Longobardi. Fascinantes. Sí, pero buena onda, chabón. Sí, pero sí, obvio. Se aprovechaba de pibes con hambre y él vagoneteaba. Claro. Él se buscaba su material. El programa se llamaba El Lobo Estepario. Buen nombre. Como el libro. Sí, claro. Y giraba todo alrededor de eso. ¿El libro? Leía partes del libro y era todo alrededor de cosas vinculadas a la filosofía del libro del Lobo Estepario. En el cuarto programa medio que se corta, ¿no? Porque ya está. Era una vez por semana el programa. Jueves a las 12 de la noche. Bueno. Hermoso. Sí. Una cosa así. Hermoso. Y yo era el encargado de encontrarle canciones que hablaran de lobos. Yo en ese momento era un metalero cabeza de tacho. Steppenwolf. Le llevé Steppenwolf. Le llevé Maiden. Le llevé Metallica. Le llevé Blind Guardian. Y creo que después nos echaron. Esa fue toda mi contribución a. Y le tenía que traducir las letras. Porque el chabón no sabía inglés. Entonces le tenía que traducir las letras. Gran trabajo. La Sam Punta, odio las mudanzas. Alquilo cada 2 añitos, ahora 3, empieza el estrés total. Que si nos renuevan, si nos vamos, cuánta guita, sí, tener que hablar aumento, con el dueño, que el aumento, que no, que. Y siempre el temor de, por otro lado, la ponemos en venta. Muchos amigos míos que encuentran un lugar piola, ahora se pone en venta. Entonces se tienen que arrastrar. ¿Quién te va a comprar? ¿Quién te va a comprar? Todo el tiempo. Claro. Porque esa, el que vive y está mostrando la casa, te dice, bueno, correte un segundito, acá viene una pareja, muestra la casa mientras vos estás, no sé, haciendo pochoclo, ¿entendés? El señor estaba haciendo la mano en el sillón, ¿no? Claro. Después, correte. Corre, vos seguís, sigan. Sí. A nosotros no nos molesta. Hola. Sí. Yo laburé en varias empresas haciendo casas de container, contenedores, modulares, de todo tipo. Y no son baratas. Te sale casi lo mismo que una casa común. No, es mentira eso lo de que te sale muy barato. Pues o sea, es barato precio. El container, pero el resto o vivís en un tacho oxidado o el hacer la remodelación a los contenedores te sale una fortuna. Bueno, yo vi otras cosas, pero bueno, puede ser. Sabiendo. Claro. No era. Tenés que tener un lote, no va a pedir un container para ponerlo acá. Bueno, cuando me fui a México, mi idea era no volver. Así que sufrí una especie de estrés de mudanza. Al pedo, ¿no? Al final, ¿no? Al pedo nomás, sí. Pero vos te fuiste con las cosas como para no volver. Yo fui para no volver. ¿Cuántas valijas habías llevado? Una. Y mi guitarra. Era lo más rockero que podía llegar a ver. Era así. Una mano, te juro. Napoleón viajaba con más, ¿eh? Sí, una mano atrás y otra adelante. Y una guitarra. Y un bolsito. Claro. O sea, te fuiste y después la realidad te dijo, venga. Dijo, claro. No. Ahora, sos jeropa, ¿no? Porque una guitarra en México podés conseguir, pero llevate otra valija. ¿Qué guitarra tenía, boludo? La que tengo es la eléctrica, que vos viste. ¿La que rompiste? La que rompí, sí. Se rompió sola, en realidad. Pero sí, mi idea era no volver. Así que fue todo el estrés de dejar atrás a mi familia, la imagen de mi vieja despidiéndose en el aeropuerto. Claro, el estrés generado a las familias. Todo eso. Bueno, hubo varios. Perdón, si vos te vas 15 días de vacaciones, ni te van a despedir al aeropuerto. Tómate un Uber, dice, no me rompa el huevo, que tengo que ir hasta 6. Es un perno, lo tengo que llevarlo, hay que llevar tirando la pelota. Yo la última vez fui yo. No es creo. Mejor que te vayan a buscar. Sí, mucho mejor porque estás agotado, sin plata, sin. Una chica que conocemos nosotros hizo toda la despedida. Yo no conozco a nadie. Una que conocemos hizo toda la despedida, que se iba a Australia, qué sé yo, le hicieron la celebración, le hicieron la fiesta, la familia colgaba su foto con la tía Betty, con el té. Y se agarró la pandemia y no salió para ningún lado. ¿En serio? Y es medio una mierda, porque ¿qué haces?
ya hiciste la despedida. Ya, claro, la familia no podés volver a hacerlo. Se mentalizó para que no es como la gira, vaya, es como la gira de despedida de Kiss, que claro, al final no es despedida y no termina nunca. Anda a esconderte. La gente claro, entra en una confusión. No, y encima Australia ahora está en un lockdown feroz porque les está agarrando un olón de coronavirus, lo que no les había pasado antes. Exactamente. Así que no te vas más a Australia. Eso para mí, porque aparte tenés plan, el cuarto que era tuyo, ya hicimos un estudio de yoga, un algo, ¿entendés? Ahora te tenés que ir. Eva dice, 10 mudanzas, 10. La última la hice íntegramente sola. Por suerte hace mucho que no paso por ese nivel de estrés que detesto. Eso también es verdad. Primera mudanza, segunda mudanza, amigues te ayudan, familiares te ayudan. La número 10, no, las cargás como un campeón. Los amigos te ayudan cuando campeona, te mudás solo. Sí. Si tenés familia no te ayudan más, ya está, boludo. Pedile a tu mujer que levante los cajones, ya fue, o a tu varón. Creo que nadie me gana en esta, mudado 14 veces, acá en Los Ángeles es más común. Claro. Lo parió. Igual estoy pensando que de mudarnos, ¿dónde tendríamos que ir y qué comodidades pedir, no? Uy, sí. ¿Estamos imaginando? ¿Podemos ir a pedir cualquier cosa? Sí, volemos un poco. Digo, total, para darnos el cachetazo, en realidad va a venir solo. Okay. Patio y parrilla. Listo. Patio y parrilla. Todo lo que necesito. ¿No preferís un lugar medianamente acustizado para hacer el programa, que es la prioridad? No. Eso se supone que va a estar. No, no se supone. Sí, bueno, entonces, patio y parrilla, puedes alquilar una terraza. Un lugar listo, acustizado. No, ahora que está de moda hacer programas en terrazas, ¿viste? No. Poder ir por ahí, nos pueden alquilar una terraza, ¿no? Por ahí podemos hacer una. Sí, claro, ser, mientras. Sí, me da la sensación que nuestras terrazas no van a ser como las que. No le veo tanto glamour, ¿no? Al lado de una autopista. Ambulancias. Al lado. Al lado del aeroparque, ¿viste? Al lado del aeroparque. La terraza del aeroparque que está en desuso. En vez de los efectos de un loquito y eso, salen solo eso. No salen solo. ¿Qué tira? El helicóptero iba, Alberto. Y un disparo, claro, claro, no, un dinamo cerca de la noticia, cerca de la verdad. Claro. Cambia totalmente. Sí, todo reía, noticia. Sería genial. Hola, bienvenidos a un dinamo. La loma del orto toca, en invierno toca de frío. Todos apestados. Me gusta la que decís, la de parrilla. No. Patecito, parrilla, para no, me voy a poner así. No voy a negociar algo. No, no estás en pone, condiciones, ¿no? Igual, bueno, claro, pero dale. Necesito que no sea un lugar ciego. Es decir, me va a afectar mucho si no hay una entradita de luz. Como no, digamos, igual digo, que acá tampoco tenemos la mega vista. Pero... No. Pero la cosa medio tapera. No, yo no critico, no. Esto después es... nos morimos. ¿Sabes? Es un palacio. Pero es que te entra la luz natural. No, entra la luz natural. No, esto es lo mejor que tiene, es que está en el medio de la manzana, digamos. Además, entonces no se en escucha diez, a nadie. 10 años en Buenos Aires nunca me dio tanto la luz natural. Bueno, boludo, elegiste mal. No, pero a mí me hace bien. Elige lo que puede. Abrí una ventana, me agarré un martillo y abrí una ventana. Boludo, ¿qué puede pasar? No, necesito luz natural. ¿Qué puede pasar? Porque además es como cuando entras en esas, hemos hecho todos radios. Tenía un sótano hermoso para encontrarlo. Esas taperas divinas que siempre salimos de ahí, ¿no? Es como, no sabes si es. Pará, ¿qué está pasando, ojo, en el mundo? Sótano. A mí dámelo, no, encanta, ni loco. Sí, no, señor. Para las 12 de la noche, a los 20 años. No, cuchi, un sótano es a las 9 de la mañana, un día de sol de diciembre, te metes en un sótano. Pero salís, claro, y te dejan de matar bajo gente. Bajo con anteojos negros, entonces. No, pero claro. No. Va, vos te imaginás un sótano como la propaganda esa de Colbert, y de que en un loft bajo tierra con tres claraboyas. Sí, claro. Que entra la luz así. Yo en, me imaginaba en más ángulo. Bastardos sin gloria. Claro, eso, claro. Ese que circular. Que circular, ¿vos, así, claro, vos te imaginás el sótano del juego del miedo? Claro, un baño. Fui a vivir a Nueva York 3 veces, mudado en Queens. Volví a Mendoza 3 años. Regresé a Nueva York al año, North Carolina, mudado 2 veces. Volví a Nueva York 1 año. Nos fuimos a vivir a Miami 5 años con 3 mudanzas. Nos fuimos a Arizona 2 mudanzas y hoy en Miami de nuevo. Escapar del FBI tiene estas cosas, ¿viste? Y sí. Boludo, ¿cuándo te puedes mover tanto? Yo en un momento digo, no puedo, ya no quiero más de vago. Pasa que hasta que te mudás cuando se dan cuenta los dueños del lugar que estás ocupándolo. Entonces te tenés que ir. Claro. Atención. A ver. Saben que aunque sea provisoriamente, entran todos en mi home studio. Está en Avellaneda. A Cuchi le queda bien, a ustedes también. Chiflen nomás. No, a mí Avellaneda me queda como el ojete. ¿Podría hacer esfuerzo? Podría. Me queda como el orto. Bueno, a mí bueno, me queda bien a Edo, ponele, que está al lado de mi casa. O Villa Sarmiento. Si me preguntás qué es quedar bien, ¿qué digo, queda? Ya Palermo me queda tras mano. Bueno. Bueno, sí, no, para elegir elegimos. Pero muchas gracias. Muchas gracias. Igual. Claro. ¿Y si hacen los estudios en una casa embrujada? Me encantaría. Bueno, ahí. No, pero hay que encontrar. Ya, yo tengo un lugar ya. Hay que ir a ¿en ver serio? Si está allá. Bueno. ¿Sí? Mira, dijiste embrujada y volvió el ruido. Sí. ¿En serio? Sí. Te juro, recién. Sí.
¿Sí? Es ese coso, me parece. ¿Este? Sí. Claro, si el lugar está bueno para nosotros, está embrujado. Pero encárgate vos, ¿eh? Y sí, obvio que sí. Encárgate vos. Más vale. Yo no sé si prefiero que tenga baño grande o balcón. Mira lo que te digo. Balcón, no, terraza, digamos. Balcón. Baño grande, fundamental, ¿eh? Un baño donde puedas hacer cosas y cualquier cosa abrís el balcón. Necesitamos una pieza, claro, en este ahí. Necesitamos una pieza, yo creo que necesitamos. Una extensión. Y los esquizos. Por las dudas. Por eso. Una cama cucheta. No, por las dudas que te tengas que quedar. Santiago López. Mirase una. Por las dudas, una cama redonda, tigrada. Sí. De animal. Con forma de corazón. Con forma de corazón. Y espejo en el techo. Con el globo de un dínamo. Claro. Con la frazada de un dínamo. Qué bueno. Te imaginas. Un dínamo espectacular. Como tenía Roberto Edgar de Volcán, la guitarra en el techo, era maravilloso. Viste que todos se imaginan, no sé, viene una chica, un chico que quiere. La haces pasar y el coso de un dinero, claro, automáticamente. Todo muy, claro, muy. No, aparte, imagínate, va yendo a alquilar y le decís, che, mirá, la verdad que el lugar me gusta, las condiciones también. Lo único que no me cierra es que la cama no tiene forma de corazón. ¿Cómo? ¿Te dice el de la inmobiliaria? ¿Cómo? No, porque nosotros, viste, bueno. Y tenemos. Y haces este corazón como Di María. Claro, sí, sí. Con forma de corazón, pero que en el medio, sí, tiene que tener una U y una D, negra y con color magenta. Yo te paso el logo y vos estampame una colchada. Claro. Y un poquito de animal print con felpa en las paredes no estaría mal. Claro, sí. Y espejo en el techo que copie la forma de la cama. Que copie la forma de la cama. Y si puede ser de agua, mejor, ¿no? Y si puede ser de agua, sí. Y en el placar, todas remeras de esquí, sondina, estoy cansado y con los que entran. Perfecto. Me encantaría. Pero sí, y lo que pasa es que ponele monoambiente, te la encargo. Atención. Monoambiente, te diré. ¿Suscriptor? No. Me fui a dormir. Pará, te están ofreciendo casa. Vamos a ver. Está bien, perdón. Me fui a vivir con una amiga a los 24. A los 25 me fui sola. Estuve 11 años y tuve que volver con padres. Ahí también hay una historia para entrar. Sí. Que es la vuelta. Por diferentes situaciones, sea económica, separación, lo que fuere, a la casa de los padres. Me sobra una habitación por si les interesa. Citibel. No. Citibel otra vez. ¡Ah, qué vivos! Fuimos durante un año. 3-1, Cuchi. No, acá pierdo en toda. Vamos 2 veces por semana. Vos lo haces solo allá. Eso cambia. Yo he dormido 2 meses en un sillón. Volver a los padres era un lujo. Así que. Un 2 ambientos, zona sur de Cava. Solo falta instalar el termotanque. ¿Zona sur de Cava a qué se refiere? Zona sur de Cava es... Porque es amplia la zona sur. Okay. Bueno. Cuando me fui de los de mi viejo, me fui mal. No me ayudaron en nada. Era irme cargando bolsas y cajas mientras mi familia almorzaba y miraba la tele. Tuve que hacer 3 viajes en bondi. No. Qué tristeza. O mudate después de comer. Mudanza en bondi. Primero mudate después de comer. Segundo, claro. No es lo ideal mudarse peleado, ¿no? No, por supuesto que no. Pero de última, sentate a comer y te morfás el último almuerzo de tu viejo y después te va comido, aunque sea. Porque ya sabes que te arrancas perdiendo. Te evitas el ir juntando bronca y estos hijos de puta están comiendo ni una mano, loco. Claro. Cambio, te sentás a comer, comés, terminamos y listo, ahora me mudo. Chau. Claro. Hay que jugar, hay que ser estratega, ¿no? ¿Cuenta mudarse de país? Con mi expareja volvimos al país de Australia, caímos en San Telmo, luego Paternal y soltero me fui a Floresta y ahora San Martín. Mudarse de país para mi cuenta. Sí, vale, sí, totalmente. Es una mudanza severa esa. Tiene doble estrés. Sí, yo creo que sí. Aún si te vas a ponerle, no sé, que trabajas acá en una multinacional y te trasladan a la sede local, a todo culo, con el sueldazo de tu vida, que todo, donde la economía no va a ser un problema, igual te comes un estrés gigante. Decíamos del estrés de Messi, que tiene la vida solucionada de acá los próximos 500 años. Imagínate, un ser mortal, ¿no? Sí. Yo recuerdo cuando llegara a México y el idioma era el mismo, entonces no había una barrera a romper. Pensaba qué difícil debe ser cuando caes y no hablas el idioma. Y esa sensación de que decís, estoy a no sé cuántos miles de kilómetros. Porque viste que hay algunas sociedades que saben que su idioma, boludo, es un trabalengua, entonces se tomaron la molestia de aprender inglés, cosa de poder comunicarse con otros. Pero hay otros países que no. Que les chupa un huevo. Ayer estaba leyendo, mira, una nota de Piltrafa, una nota que le hicieron hace un tiempo en el sitio de Dieter Tenhosen, que lo recomiendo fervientemente. Ayer estuve chusmeando un rato y ayer los Hosen escribieron un comunicado, no me lo manden, ya lo vi. Y lo voy a leer hoy. Pero hay una nota muy extensa, Piltrafa, muy buena, realmente muy buena, muy actual, porque hablaba de salir de gira ahora. O sea, debe ser de hace muy poco tiempo.
Y en un punto también es triste porque decís, va, boludo, todos los planes que tenía este chabón, boludo. Pero en un momento le hablaba cuando toda la nota gira alrededor de su relación con los Hosen y del punk argentino. La cosa es que en un momento él dice, bueno, me fui a Alemania con los Hosen a tocar, qué sé yo, y después me fui a un pueblito de Alemania a pasear, a conocer, dice, donde no hablaban inglés. Digo, una comunidad bastante cerrada del interior alemán, dice, las ciudades más cosmopolitas de Alemania hablan inglés, bueno, hay gente de todo el mundo, qué sé yo, pero acá era como muy cerrado. Caes en un pueblo así donde todos hablan alemán y caes en invierno, al cuarto día te colgaste la corbata. Te matás. Yo me mato. Así nomás. Así la nomás. Clave para mí ahí es si tenés. Sí, gente... tenés un amor por la aventura gigante. No, y algún tipo de gente, ni te digo amiga, conocida. Enseguida claro. A mí me gustaría ser ahí. Yo creo que ves un ecuatoriano y te abrazás como si vieras a tu vieja. Hermano latino, te separan 10.000 kilómetros de Ecuador. Hermano mío, venga para acá. Esos free walking tour te las hago todos los días durante un mes para pegar onda si con gente, alguno, te lo juro, por Dios. Generalmente, viste que... Pero vos ya te conozco, no importa. Viste, generalmente los guías esos son extranjeros, porque coinciden ese laburo que... escuché este, oficina en tribunales, 5 ambientes, una recepción, 2 baños y una cocina chica, contrafrente que da al jardín, luminoso como quiere Cuchi, y a la terraza te dio acceso por izquierda. ¿Me sirve? Si, salvo que valga $100,000 el alquiler. Y para $100,000 me quedo acá. ¿Tribunales cuánto? ¿Dónde es? ¿Tribunales? Atrás del Teatro Colón. Sí. Ah, perfecto. Centro. Hermoso. Hermoso para estacionar. Hermoso para sí, para estacionar, ¿sabes qué, no? Al primer piquete ya hacemos radio de casa, te aviso. La vida más aburrida del mundo, dice Gastón. Un jardín, una primaria, una secundaria, una universidad, una sola novia, esposa. Viví con mi viejo hasta los 25 y después me mudé con mi mujer hace 15 años. Una serie sobre mi vida la levantan al segundo capítulo. es lo que llamo muchacho ordenado. Muchacho ordenado. Pero, ¿sabes? A priori te digo que sí. A priori te digo que sí. El día que se rompe ese eslabón, agarrate, porque la montaña rusa que te vas a vivir no te lo olvidas más. No. Pero hay que ver si ese eslabón se rompe. Ojalá no se rompa, si sos feliz, se rompe y se hace un tatuaje en la cara. Sí, tipo Duki, un dragón sale con cadenas de oro a rapear y a no sé, puede ser cualquier cosa. Sí. Y cada vez que llega a algún lado se escucha cómo me voy a olvidar de los decadentes a todo volumen. Sí, tarara, tarara. No puede parar. Mi vieja tiene media casa vacía en Luis Guillón. Ustedes oriéntenme porque. No, lejos. No sirve. No te sirve. Hay que sacar la invasión de murciélagos del piso de arriba y algo podemos armar. Tranca. Ah, bueno, chicos, todo esto es como cuando te pones a comprar algo. Bueno, hay condiciones, pero hay cosas, hay cosas. Hay que pensar también que la idea es que esto crezca y que algún músico venga a tocar. No, yo siempre para adelante. Hola, sí, Juanchi, sí, que haga mirar el gallo acá de un dínamo. ¿Quieres venir a tocar a mi casa a hacer murciélago? El juramento que hicimos, esto decía, es que siempre hacia adelante, o sea, sí, tenemos para atrás para tomar envión. De que esto, además que se abre, vengan músicos, fiestas, torneos de fútbol, cualquiera que tenga la cancha. Claro. No, a mí me gustaría, por ejemplo, que tenga espacio para poner una cancha de ping pong para demostrar quién es el rey. Sí. Y si es posible, una pequeña piletita no estaría mal. Totalmente. No estaría en nada. ¿Para lavar la ropa? Pequeña. ¿Qué piletita? Una cosita. Ah, esas inflables. Las redondas autoportantes. Sí, por favor. Ya veo que se vuela una chispa de la parrilla y hace un agujero gigante y se inunda todo. No va a pasar. Pero sí. Necesito una pileta. Yo no voy a pasar. Mirá. No voy a pasar de este verano sin pileta. Ya lo sé. Perfecto. ¿Vas a venir a casa de mi viejo? Como sea. A la casa de tu viejo, donde sea. Claro. Pero ya lo dictaminé. No voy a volver a pasar un verano sin pileta. Y ya pero tenés algo en vista. Mirá que faltan. Para que empiece el calor grosso, faltan 2 meses. En octubre acá ya te está cagando de calor en Buenos Aires. No tengo nada en vista, pero bueno, estás tirando una botella al mar. No. Siempre llega el destino. Vamos, se terminó el partido para las radios en un inmueble. Es momento de empezar a juntar fondos para el Undina Móvil. La Radio Track. En la radio de que dijo ayer Nico. En el camión de Nico. Claro. No, si a mí me das un Turbas, yo no tengo problema. El agua ahí lo estacionamos en Puerto Madero. ¿Qué carajo me importa? Claro. Sí. Además, no hay ningún problema. El asunto es que, bueno, creo que sale más comprar un contrafrente en Floresta que un Turbas. Mandan cosas, ¿eh? Acá. Pará, vamos a ir por. Hay alternativas, sí. Vamos a ir en orden, sí. Buena gente. Acá Marcelo de Bombiñas. Yo estaba pensando en lo que ustedes estaban diciendo. Yo hice
6 cambios, 6 mudanzas, pero fueron todas de países. Desde la época de la facultad que me mudé de Posadas a Buenos Aires, de Buenos Aires fue a Estados Unidos, Europa, Centroamérica y terminé acá en Brasil. De eso ya se pasaron 22 años. Así que traumático fue no poder volver a Estados Unidos después de las Torres Gemelas. Y bueno, no lo hubieras terminar hecho. En Brasil fue una cosa que no pensé que se me iba a dar y se terminó dando. Y ya vivo acá en Brasil hace 15, así que imagínense. Un abrazo grande, che. Abrazo. Mira que me gusta la tonada brasileira que tiene. Sí. Me gusta la tonada brasileira. No es un mal lugar para vivir, Bombiñas. No sé cómo será para laburar. Yo fui de vacaciones dos veces. Bueno, pero podemos poner la radio pero ahí. Pero lo que pasa es que ya, imagínate que vas a hacer la radio ahí, pero ves ese mar ahí. Ya te levantás de buen humor. Aunque venga la FIP y te diga, todo esto es mío. Yo tengo el mar. ¿Qué pasa? Ya vivo en Yori y Nojota. Para arrancar, vivís en Yori y Nojota. Tenés que vender toda la ropa que tenés hoy, ¿sí? Y comprarte 14 mallas y dos pares de Ojota. Los pantalones los recorto, ya fue. No, ya está, no sirve. No hay momento para usar pantalón largo. Una ropa de lluvia, porque llueve, como en Brasil suele llover. Una camperiña. Una camperiña y ya. Una camiseña. Claro, una camiseña, listo, boludo. Camisa esto florada. Termina con la radio en la casa del gallo. Las nenas, una atendiendo el celular, otro operando, Alfredo Producción, Alegro columnista inmobiliario y Alegrito cobrando suscripciones. No está mal. No está mal. Alegrito se fue ya. Bueno, hay que tirarle un mensaje, una cosa. ¿Quieres pedirle un asilo no, allá? No, hay que pedirle, claro, este que tiene Barcelona. Casa. Le puedo preguntar. Digo, no quisiera esto yo establecer otro vínculo más con este personaje, pero bueno. No sé dónde. Lo que pasa es que él tiene todo zona oeste y a vos no te sirve, Cuchi. No me sirve. No, te queda lejos todo. O sea, creo que lo ideal sería San Telmo. San Telmo es un golazo. Es un gol. Pero bueno. Justo se me había ocurrido una idea revolucionaria. Y llegó Alfredo y me la bajó de un gomerazo. Se la limpió. Dijo, no, boludo, eso no está más. Y ya está, se fueron a la mierda ante la pandemia. Déjame soñar, Alfredo. Brillaron los ojos. Déjame soñar, Alfredo. Puta madre. Hola. Hola, muchachos, buen día, ¿cómo andan? Muy buena en la radio. Gallo, Cuchi, Rodri. Como corriente. Neme. Ábalos. ¿Qué sabes? Etcétera. ¿Cómo es? Soy de Misiones, viví en Corrientes, en Neuquén. Y en Calafate. Y acá en Misiones viví en por lo menos 3 lugares. Así que no tengo idea cuántas veces me mudé. Pero yo tengo una mochila de 85 litros y otra mochila de 30 litros. Cada vez que me voy a algún lugar, lo que entra ahí, entra, y lo que no, se regala. Ah, mira. Así nomás. Muy tranquilo. Lo más grande que tengo son, como yo trabajo con caballos, ¿vieron? Son las botas para andar a caballo. Cada vez que me subo a un avión o colectivo o lo que sea, ese es el pijazo más grande que como las botas. Traslado. ¿Las botas? Esas botas, botas que parecen no de el caballo. Granadero. Que no el caballo. Bueno, acá en el Colo de Misiones le mando un abrazo enorme a todos. Siempre que puedo los escucho. Abrazo grande. Chau, abrazo. Chau. Pasa que todo esto en una mochila no entra. No. Sobre todo las computadoras ahí abajo no entran en una mochila. Casa 4 ambientes con terraza y parrilla. Sobra el lugar para estacionar, ideal para el estudio. Está a vuestra disposición. Les voy a decir el lugar. A ver, pará. Dame tranquilidad. ¿Es capital? Sí. Capital. Coghlan. No. Vamos, déjame adivinar. Quiero que hacer como el juego del tatuaje. Dale, pero no mires Twitter. No, tengo abierto WhatsApp. Balvanera. ¿Vos ya lo sabés? Sí. ¿Sos boludo? No, pero iba a jugar. No, vamos a ¿con ver. Quién empieza? ¿Con no, qué letra empieza? No, para que ¿con te qué letra empieza? Para habrá. Con D. Colegiales. Tres oportunidades. ¿Con D? Con ¿un D. barrio de capital con D? No empieza con D. ¿Es un boludo? No. ¿Con D? A ver. ¿D de dedo? ¿Estás viendo el mismo que yo? Ah, sí. Tienes razón. Pero ¿qué? En tu mente. ¿Cómo le voy a errar? Nombre. ¿Cómo? Ah, no, te confundió. Te tira la pelotita. No, mira. No, me está. Devoto. Sí. Claro. ¿Y cuál ¿y es por qué? Villa Devoto, ¿no? Ah, Villa Devoto. Claro. Bueno, está bien. Bueno, pero Devoto, Devoto. ¿Cómo nos queda Devoto? A vos te queda bien. A mí me queda divino. A vos te. En tiempo no sé. Vas a tardar. ¿Para dónde es de acá? Para allá. ¿Qué sé yo, boludo? No, pero. No, es más para. Más para arriba. Más para hacer de General Paz, digamos. Media hora más. No, media hora más, no. ¿Él? Y sí, puede ser. Habría que hacerle los números. Con el Waze. El número del Waze. Cancha de la Madrid. ¿Pero? Ah, Cancha de la Madrid. No, pará. Es de moto, boludo.
¿Pero qué parte de Voto dice? No va a dar. Sí. Nos estamos yendo a un lindo lugar. Me gusta cuando dice, no digas nada, estamos yendo. No, lindo, de Voto es linda zona. A ver, te tiro otra. Mi suegro tiene un monoambiente y medio en Paternal. ¿Paternal nos sirve? A metros de Avenida San Martín, Juan B. Justo. Se le murió la ex inquilina. Algún fantasmín puede haber, mirá. Sí, mirá. Cada vez que mencionás al fantasmín. Sí. Aparece el ruido. Sí, el tema es monoambiente. El tema es el monoambiente. Monoambiente y medio, dice. Claro. Pero. ¿El placar de Besanzo? El placar de Besanzo. Ah, el Roy Thomas Baker. Claro, si no nos puede alojar ahí. Me parece que lo único que le falta a veces es que le caigamos nosotros cuatro a vivir ahí con él, ¿no? Le decimos tranqui, no hacemos ruidito de 10 no, a 1. Sí, sí. Y a los dos días estamos abriendo la heladera. Bebe, se terminó el queso, no sabes si van a traer. ¿Qué pasa, viejo? ¿Llega el canje de Barraza o claro. No llega? Loco, ¿qué onda, boludo? La mamá y mamu sale la Barraza. ¿Cómo puede ser? Señora, disculpe. Así. Es un chabón, no le importa nada, boludo. Es espectacular. Luis Guillón les resirve. Camino de cintura para Gallo y Alfred y la Monteverde para Cuchi. Vayan a... Te compraste un Hammer. Sí, yo no. Me voy en qué me voy. El caballo del misionero. Vos tenés chofer, vos sos el único. Claro, el único. No. Sí, cuando se despierta. Hola. Buenas, ¿cómo va? Bueno, como mucha gente empezó a romper los huevos en cuarentena, solo, totalmente. Guarda con este. Con los vivos de Instagram. Me empezó a gustar, empezó a sumarse gente, aunque empezaron a sumarse amigos. Y me mudé en enero de este año, así que me mudé a una casa un poquito más grande. Bien. Y una de las habitaciones está acustizada y bueno, terminé de comprarle, endeudándome, por supuesto, porque este país funciona así, equipo para transmitir 5 personas en 3 plataformas a la vez. ¡Wow! Así que bueno, saben que si lo necesitan, está a su disposición. Un abrazo. ¿Dónde es esto? No dice. Dice, abajo dice, hay de todo, cualquier cosa chiflen, es mi casa. Laburo acá como diseñador gráfico, pero hago vivos por Twitch e Instagram. Tengo mi app también, está equipado para transmitir 5 desde acá y hay 5 cámaras. Sarandí, Avellaneda. Sarandí. Les tuiteé recién desde el home studio. Me avisan, está listo para salir al aire en 3 plataformas. Pero antes me dijo 5 plataformas. Ya te, bueno, 3 plataformas utiliza. A la vez. Bien. Sigue la suerte, la casa de votos sale con pileta, mesa, ping-pong y escaléctric. Vale, no. La media hora. Vale, la media hora. Pará, no sé, bueno, hay que ver cuánto sale el alquiler, ¿no? Claro, o esto estamos claro. Hablando de onda. No sé. Porque habría, para mí tendríamos que establecer 2 categorías. Che, esto me lo doy para el proyecto o estamos hablando de un alquiler. Claro. 2 segundos estoy llamando, ¿no? Claro, sí, terminamos 12:30. 12:30, ponemos música. Hablamos y salimos claro. Anunciando, chicos, ya tenemos estudio nuevo. La otra que estoy tentado es decir, che, mira, no te digo un galpón, pero un lugar. Y lo armamos de cero. No, eso sería espectacular. Lo armamos de cero. Como nosotros queremos, claro. Y metemos a Natalia con algunos diseños y gente que. Eso sería una maravilla. Todo, tienda de remeras en la puerta. Todo. Un pequeño lugarcito para que toquen acústico. Es la idea que se me había ocurrido. Un Dinamo. No, yo también. Se me había ocurrido la idea de. No, con este lugar que Alfred me bajó un gomerazo. Pero bueno, tenías sí. Esa. Y estaba todo dado ahí. Sí. Era cuestión de sentarse a charlar. No, aparte, yo. Cerrado por todos lados. Ah, no me es más, decir, hasta no. Le poníamos, cambiamos el nombre a la radio y todo. Sí. ¿Serio? Sí. Y es más, ya habíamos imaginado los viernes. Claro. Los afters. Vos afters. Eras todo drogado, todo drogado desnudo tirando. Con un colador en la cabeza. Así lo habíamos imaginado. Pero bueno, no se pudo. Una pena. Para mí la que te diría bien es hablá con Alegro y te mudás vos a una casa más grande y matás varios pájaros en un tiro. Esa la pensé. También. ¿Pensaste? Y dejo de pagar esa y me pago una más grande. Pagamos. ¿Sí? Pero el tema es dónde. Y ese, el gran tema es el dónde. Porque ahí en el dónde no es el tema de la radio, sino el post. Compran el cubo de la ex radio. Eran 4 vidrios en la vereda y lo ponen en una terraza. Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal esa hacer una oferta. Claro. ¿Me puedo llevar esto así? Lo sacá con 2 Clark y te lo llevaba por la calle. Me iba la nuestra, claro, con 2 autos así. Claro. No pasa nada. En el peaje de la lancha. No, lo ponemos con coso. ¿No? Uy, yo mi auto y vos el otro y lo ponemos en el techo. No acelere, escucha, boludo, que se cae. No acelere. A 40, escucha, 40. Y todo eso en Instagram Live, ¿viste? Para que. Nos quedamos encajados en un puente. Sería espectacular, ¿o no? Sí, no me digas, sería espectacular. Che, el placar de Bebe Sanso ya estaba.
Datos. Un chino a media cuadra para cada lado. Carnicería, fábrica de pastas, bancos a 15 cuadras y el trans a la vuelta de la esquina. Dice Agustín. ¿Cómo se ven en Hurlingham? Tengo una casita al fondo donde pueden montar el estudio al lado de la pileta. Hermosa zona. Pasa que Hurlingham te queda en la loma del ojete. Casa en San Cristóbal. A mí también me queda para el loma del ojete. Sí, a vos también, sí, te queda en la loma del ojete. Yo no tengo San Cristóbal, auto, le cuento. Pero tenés chofer. Tenés chofer. ¿San Cristóbal no cierra? Cristóbal, sí. Cristóbal, dos López. Cuartos, dos baños, pincho, sí, con parrilla por el esquizo. Fantasma, cocina y dos terrazas. Piénsalo, San Cristóbal. Ahí anotá, me gusta, está anotá. Bueno. Vos estás marcando todo esto, ¿no? Yo te puse, mirá. San Cristóbal, anotá, sí. Anotá. Devoto, San Cristóbal. Cristóbal. Los palcos de la cancha de estudiantes se alquilan como oficina. Estudio con vista al campo de juego. Andá, escucha, averigua. Sin ningún, ojo, problema. No, y cancha River. Y ahí habría que preguntar al... al de Devoto. Claro. Claro. Buen día, gente, ¿cómo andan? Creo que los palcos de la cancha de estudiantes, los que están al ras del campo de juego, se alquilan como oficina. Si se habla con la brujita, capaz que se alquila una, se le pasa el chivo desde los estudios 1 y 57 y se transmite desde ahí. Hay que averiguar eso. Cuchi, que es de la zona, podría ir. Claro, una vueltita, son malos, ¿eh? Imagínate que te lo, dice, mira, yo te lo doy, pero todos los días una nota a un jugador estudiante. No, 20 problema, minutos. No hay problema. 20 minutos. ¿Pero qué tal? Arrancando por Verón. ¿Eh? 20 minutos antes arrancamos. Claro. ¿Qué problema hay? Sí, yo también. No lo haría, escuché. No, de ninguna, bajo ningún punto de vista, no salgo, renuncio. Anda a un estadio serio, boludo. ¿Qué? Renuncio, es un lugar de trabajo. No. ¿Nunca trabajaste con gente de estudiante? En el bosque, sí, claro, bueno, sí, entonces, pero no de la cancha de estudiante. Bueno, pero la cancha es un lugar, qué sé yo, es un lugar mueble. ¿Vos irías a la de la Bombonerita? Fui mil veces a la Bombonerita. No, transmitimos a la Bombonerita. Sí, me lo dan, aquí, sí, en el estadio de un Dinamo, transmitiendo, sí, de la Bombonerita. Hola, Román, tenés que saludarlo, que pasa por ahí. Sentate, hacemos una nota. No, no, ningún problema. Todos los días, el consejo de fútbol viene Cassini y te dice... ¿Cómo vas a comprar abrigazo, burro? Le grito así. No, y aparte voy con este, ¿sabes? Todos los días enterramos una gallina por ahí, alguna cosa hacemos. Por supuesto, ¿sabes qué? Además, ¿dónde voy a cagar? Los arcos, cada vez que patean al arco se levanta una tapia, nadie explica cómo. Te cago porque, yo en la claro. Ah, hola. Buen día, muchachos. ¿Cómo va acá Ulises, el tachero? Bueno, si están buscando alguna localidad o algún lugar para poner los estudios. El estudio de la radio. Pueden ser más. Tengo una casa en Morón. Sobre la avenida Don Bosco, a 3-4 cuadras de Camino de Cintura. Por lo que me enteré el otro día, vive el DJ ahí a un par de cuadras. Dani Jiménez. Ah. Bueno, en marzo se le vence el alquiler a, en marzo, a los inquilinos actuales, así que podemos charlar. No. La casa tiene dos piezas, cocina, un livingcito, tiene cochera cubierta, patio, patio adelante, patio atrás, parrillita, un galponcito. Pero no me avisen. ¿Y qué hacemos, Atrevido? Pero marzo, de octubre a marzo, ¿qué hacemos? ¿Otros cuatro meses sin hacer nada? No, ya fue. No, no, por Dios. Imposible. Después de la separación, dice Cami, padre se mudó 5 veces, madre 4. Y yo solo, en La Plata, 12 veces. Y vamos por la 13ª. Rompí récord de 13 mudanzas. Es un montón, boludo. Sí, un récord fuerte. Qué estrés, boludo. Yo te juro que renuevo aunque me aumenten 200% de alquiler después de 14 veces mudarte. Ya está, hacé lo que quiera. A mí no me quiero mudar. Mi viejo alquila un lugar con un sótano al recontrapedo en Chacarita. Pero como Cuchi quiere sol, sótano en Chacarita suena feo. No, no, no. Ah, no, ver, Chacarita no la localidad. No me pongo exquisito. Pero me gustaría. No, para mí podemos montar, digo, ahora podemos ponernos en exquisito y cuando a medida que se acerque la fecha vamos bajando el copete. Miren, tengo ese baño químico listo. Claro. Tengo 10 baños químicos. Tengo el baño químico. Perfecto. Claro. Los tres espalda con espalda, un micrófono para cada lado. Claro. Cayo quiere montar una radio desde cero con lugar para que toquen músicos. ¿Qué sigue? ¿Que se le pongan los ojos celestes? ¿Quiere dejar de pagar? No, boludo, yo quiero hacer las cosas bien. No, no, era una gran idea. Era una gran idea, boludo. Idea. Es una gran idea. Siempre hay que pensar en grande. Para pensar en chico está la vida. Ya está. Después viene a mí y dice, no, tac. Después viene no puede. Y te baja un ondazo. Claro. Claro. Me mudé 2 veces. Un estrés de putísima madre. Ordenar para mudarse todo. Guardado 1 mes antes. 1 mes con 3 calzones y 2 remeras. Y ni hablar de lo que... Jurás haber guardado y nunca la encontrás después. Que el flete y descargar, y si es en depto y el ascensor chico te la regala. No, eso es infumado. Yo perdí todo en las mudanzas. Todo, fotos, inclusive fotos de familia.
todo perdido. Pero ¿y por qué se pierde? ¿Qué misterio hay? Porque lo de la mudanza, ponele que es una empresa que sean malos y te choreen, ¿quién te va? No te van a chorear fotos de familia. No fue por un tema de no llevarlo, sino en mi caso personal fue porque yo me mudo de casa, me voy a vivir solo en Corrientes, después me vengo para acá. Mi vieja deja la casa de mi abuela, la casa de mi abuela es tomada después. Oh. Y se pierde todo lo que estaba dentro. Ahí todo, ves, ¿eh? Ayer que hablábamos de grandes acuerdos nacionales para pequeñas cosas. Si te toman la casa y hay fotos de familia, ponelas en una caja y entregáselas al dueño. Después la casa discutimos en otro ámbito, pero la foto no se juega con la foto. No, fotos y cosas. Por eso. Juguetes y cosas de mi infancia, ropa. Que sé, muchos recuerdos, mis remeras de Star Trek, por ejemplo, que las extraño. Oh, no, bro. Qué extraño. ¿Más las fotos o las remeras de Star Trek? La remera de Star Trek, una remera de Riker. Pero te puedes comprar otra de esas. No, pero no estaba más ser original. Hacela ahora, mandas a hacer. ¿Con la cara de Riker grande? Todas, hace lo que quieras. Claro. ¿Quieren meterlos en la cancha de Estudiantes porque el gallo habla inglés? Claro, por el inglés, ya sabés. Che, ¿los amigos Jardín Japonés no tendrán un lugar? Gran lugar. Todos los días. ¿Querías jardín? ¿Querías jardín? Al acondicionado bien prolijito, qué lindo. Auspician Nisuta. Vengo en Hakama a hacer, cumplo mi sueño. Sí, vos venís vestido como hasta no, ahora. No, yo iría y aparte lo pone, bueno, para poner, viene Sergio Miyagi y Andy y nos dice, mira, el Jardín Japonés tiene un lugar para ofrecer. Tienen que venir los tres de kimono. ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? ¿Pero qué? ¿Para qué Julio hace 2 grados? No me importa. No, tienen que. Si ellos me dicen. No, kimono. Tienen que lucir el traje. De 10 a 13, un lugar arriba, me lo imagino. Tienen que vestir de kimono y hacer bonsai, aprender, te lo firmo. Pero claro que sí. Bonsai, yo no tengo ningún problema, me encantaría. El asunto es el kimono. Pero no está mal, ¿eh? Guarda, Jardín Japonés. Cuchisán. Bueno, aparte, voy. Tipo de la tarde, tiramos la caña. Vamos, Andy. Se exige para luego tomar lo que venga. Vos haces todas las negociaciones, vas a hacer la caña. Bueno, la caña para nada, para ver qué podemos pescar en la zona. ¿Qué? Se lo dijera. La reacción de ustedes es peor que mis dichos. Hace un par de años me mudé. Lean bien. Por 3 meses a Rafaela. Vacié un depto en Cava. ¿Quién carajo me mandó? Cuéntenme. Tremendo en 3 para volver y buscar depto acá. ¿Fue por amor? ¿Por trabajo, Rafaela? ¿Por qué? ¿Por Dios? ¿O jugaba? Fue a ver la carrera de TC y se quedó. ¿Jugaba para Atlético Rafaela? ¿Qué es? Claro, boludo. ¿Quién es el doctor Herbella que jugó en Rafaela, boludo? Paula, dame más precisiones de esto, por favor. Sí. ¿Cómo te va? No, para mí se mudó por amor y después no funcionó. Un poco precipitado todo, diría yo. Che, avisen hasta cuándo están ahí que tengo que ir a buscar mi remera del esquizo todavía. Sí, vengan porque cuando nos vamos acá esto se va. Itinerante, es como el circo, ¿viste? Abandona la ciudad. Mirá que después nos mudamos a Bursaco y te quiero ver ir a buscar la remera a Bursaco. Un circo que... Sí. El mes que viene se revende todo. Sí, así que vamos a poner una fecha a tope y si no, mala leche. Ya tuvimos la última charla con los grandaneses, es decir... La tuve hoy por WhatsApp. Y a la tarde tengo otra, pero... Pero cosa juzgada. Ya está cocinado. Cosa juzgada. ¿Viste esa última charla en donde vos ofreces una. Todos los peros. Y claro, nos acercamos hasta acá con los muchachos. Hay una mínima chance, pero no. Igual en el medio hay 20 días, ¿qué vamos a hacer? Claro. Pero bueno. En el Jardín Japonés, a cambio, cortar el pasto todos los domingos. ¿Cómo lo ves? Te queda bien el sombrero de paja, Rodrigo. Te veo. Yo. Se terminan las actividades de limpieza y de cortar de pasto y cosas así. No, boludo, a cambio de Jardín Japonés, en un tractor. ¿Y por qué no tú? En un tractor. ¿Por qué tengo que ser yo? Porque vos sos correntino. Sabés de estas cosas, de pasto y esas cosas. Pero vos sos un hombre de la naturaleza, vos estás más en la naturaleza. Yo no corto el pasto, yo lo dejo crecer porque quiero que sea libre. Para mí lo tiene que ser Cuchi, que... Tiene un problema. ¿Te subís a un tractorcito a cortar el césped? Ahí con un sombrero de paja. Yo en un tractor me subo, ¿eh? Sí, y un cosito ahí masticando y tac, 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 tac. Si me decís que hay que con la máquina a mano, no. Ahora. Háganse cargo de que no soy un tipo hábil, así que sí. Termina con el tractor en el medio de la laguna. Bueno. Qué tarado. Por favor. Los palcos de la cancha de Estudiantes, ¿no querés, Cuchi? Otra vez, insisten. ¿Por qué insisten con eso? Y bueno. Si no, un terreno y nosotros ponemos un container, ponele. Empezamos con una carpa, ponele. No, empezá en lo grande, boludo. No, pero ponemos un container, es lo que tardamos en armarlo. Saca un crédito que hay, no hay problemas de inflación. ¿Armar una carpa o un gazebo? Una carpa. No, ¿saben qué podemos hacer? Pese que una carpa armada sale tan caro como un container. ¿Saben qué podemos hacer? ¿Eh? Que no es mala.
hasta que se dé una, ir de evento en evento, pero no eventos cooles, transmitiendo cualquier cosa. Claro. Cualquier cosa. Sí, mira, hay 10 días de Expo Campo. Sí. Vamos, Expo Campo, vamos. A la rural, claro. En una, los, ¿cómo es? Avon, vamos al coso Avon. Y así la convención de Avon, claro. Ya está, y así vamos. Lanzamiento, el lanzamiento de una nueva pickup, vamos. Atención, atención, que esto es lo que me gusta. No. Oh. Me sumo, esto a vos no te gustará, a mí me encanta. Me sumo aportando con el alquiler si me tiran una habitación para un showroom de Biz Remeras y una rocola, que es mi sueño para cuando tenga el local. Claro, claro que hay un espacio dentro de eso para la, exclusivo para la tienda Un Dínamo. Me gusta esto de Biz. El problema es la tienda. Rocola. No, sí. La rocola la conseguí. Vamos paso por paso. Un flipper, una rocola, nosotros, es el sueño de todos. Y un beso grande a Flora, que ayer fue el cumpleaños. Sí, la queremos. Mucho. Feliz cumpleaños. Bueno, sí, no, por supuesto. Si alguien tiene que poner una verdulería adelante y nosotros atrás, yo no tengo problema. Yo tampoco. Aparte nos vendría bien un poco. Nos vendría bárbaro. Sí. Nos vendría bárbaro una ensalada de fruta, claro. Se va a escuchar al fin un poco de pasto. Para, ¿qué negocio nos gusta? ¿Qué negocio nos gustaría que esté adelante de nosotros? Una armería, para mí una armería. Una armería. Como la película. No, para mí un bar. ¿Qué película? Barcito. La de ¿cómo es? ¿Cuál escuché? Que está el de la armería y llega Nash Pulp Fiction. Ah, una película que nadie conoce. Que nadie conoce. No, ¿sabes qué me gustaría? Si no, la de hacer en un barco tipo The Boat That Rock. Lo ponemos, lo anclamos ahí en el antepuerto y transmitimos desde ahí. Me gustaría tener adelante. Hay que hablar con los de las lanchas colectiveras y decir, no te sobra una que tengas medio el pedo. Yo me encargo de tunearlo. Ojo, escuchá. Bíbica, ALT, Biz. Rocamora versión capital, ¿qué nos está faltando? Juguete cerveza. Perdido, una sucursal. Sí. Ahí todo, ¿entendés? Con la habitación. Un shopping. Se llama Carrefour. Claro, el Dinamol. Un multimarca, el claro. Dinamol. ¿Cuál es el problema? La tienda, bueno, la tienda vea un Dinamo. Unidades económicas. Sí, sí, tienda vea un Dinamo. No, estaría bien. No, pero ¿qué? Okay, si no, otro negocio. Una ferretería. Una ferretería no estaría mal. Me gusta. Y cada banco. Tanto, viste, en tema, entre tema y tema, nos vamos a mirar qué hay en los cajoncitos esos chiquititos. Me gusta, sí. O un día. O una cosa medio falopa, recarga de cartucho. Que es malísimo, claro, ¿viste? Como una, o venta de celulares, ¿viste? Medio turbio. Medio turbio. ¿Sí? ¿Cómo se mantiene la radio? No, vendemos celulares. Vendemos celulares, nada más. Claro, al suscriptor tiene 20% menos. Dice, pero este era mío. Viene Pique de Lafe diciendo, loco, me robaron el celular. Hijo de puta. ¿Por qué están con sangre? Ah, no pasa nada. Es un estilo. Es un estilo de vender celulares. Te alquilo mi casa para transmisiones en verano. Lo usan como centro estratégico. Paría, Calafate, Chaltén, Ushuaia, es en Río Gallegos. Te solucioné las vacaciones y el laburo. Esa me gusta. Qué lindo. Si no, la otra es hacer la de Badía, boludo. Ir sí, por los pueblos. Por la costa. Por los pueblos. No, viste que él de cuando salía con Estudio País, sí. Que iba haciendo radio, y antes había hecho radio solo, con un tráiler. ¿Un tráiler? Manejamos, mira, como las 24 horas de Mans. Somos cuatro, manejamos 6 horas cada una. Y vamos casa, girando. Y ponele. ¿Cómo la ves? La experiencia de un Dínamo. En la casa de cada uno. En cada suscriptor. Una semana nos mudamos como y tenés, una mascota de, tenés el show del el colegio. Show radial de todas las mañanas en contigo tu en tu living. Beto al segundo día. No, después que no nos toca la mujer, sí, nos cae no, piña, claro. No, la mujer no, él todos dicen no eran, no, los eran hijos, tan, no eran tan graciosos como creíamos. Claro. Papá, otra vez dejaron el inodoro manchado esto, no puede ser. No, imagínate en la casa de Confite, boludo. No, qué lindo ir a lo de Confite, ¿eh? Qué venía Guillón, puta, si fuiste a La Plata, Guillón te queda mucho más cerca, Zona Sur, mucho antes que Seiza, no seas cagón. ¿Quién te dice eso? Rodrigo de Luis Guillón. Estamos en presencia de la versión 2021 de Ocupas, amotínense y quédense ahí. No estaría mal, nada mal ocupar una eso casa, funciona no. En la ficción, acá entre el geofa las patadas y te saca del forro loco. Guillón les recibe, viejo, camino de cintura para Gallo y Alfredo. No. ¿Y yo qué voy? ¿En bicicleta? Claro. Te levanto en algún lado. Te levanto en Ramos. Esto es verdad. Esto es verdad. Sí. Lo que pasa es que me da muy... Un localcito al fondo de una oscura galería debería estar regalado. Lo que pasa es que después, claro. Viste esas galerías que son muy, sí. Muy tumba. Que tenés tatuaje. Claro. Pornografía, tarotista. Uno que vende revistas viejas que no abre nunca. Que no abre nunca, que se va de la casa. Y unas que están medio, viste, con esos vidrios emerilados. Sí. Sí. La galería que cruza la 9 de julio. Ahí ahora. Ahí abajo. Esa, abajo. Sería. Está linda. El otro día, mira, que fui al Gran Rex, sí. A los shows de la Berizzo. Encaro por el 9 de julio, donde antes estaba nuestra publicidad. Sí, señor.
¿Te acuerdas que dije, sí, estuve... nosotros estuvimos acá, que tiraste la guita? No importa, a alguien le contaré que día, no me sirve para algún, nada que yo estuve en el obelisco. Algún día vamos a volver. Sí. Y veo uno de esos edificios bien del centro, bien del centro, viste, fachada antigua, vidrios espejados, se alquila entero. Eras, ah, no, ¿sabes dónde era? Porque tenía que dar la vuelta para hacer una filmeta. Uh-huh. Era en Congreso. ¿Dónde está? ¿Bajás por la Avenida Mayo? Sí. ¿Y doblas para agarrar Paraná? Sí. ¿Ubicas? Sí. Que está, que hay, en vez de seguir por la avenida, hay como una esquinita que sale así, tiene que ser como una S. Sí, sí, sí. Bueno, donde termina la S, un edificio blanco, vidrios todos espejados, dice, se alquila edificio para oficina. ¿Y por qué no? Y soñé, y el último piso era como una especie de, ¿cómo se llama? Donde vivía blanco y negro. Un penthouse. Que era la casa y terraza todo mirando a Congreso. Me encanta. A los dos minutos vuelan las pedradas y las manifestaciones y no podemos hacer radio. Pero bueno. Sale campeón Boca y cagaste. Sí. Pero qué fotos de la cúpula del Congreso. Ah, sí, papá, olvidate. Todas las aperturas nosotros con la cúpula. Y yo me soñé. El barrio se alquila en la oficina. Averigua vos que sos amigo. ¿Quién? El contacto. En esa cosa, boludo, no, boludo. El Barolo, espectacular. ¿Cuánto debe saldrá alquilar? ¿Saldrá muy caro? No, debe salir. ¿Sabes con quién hay que hablar? Con nuestra amiga Vanessa. Vanessa Bell. Ella tiene oficina. Le puedo preguntar. Pensé que ellos no manejaban la parte de alquileres, manejaban la parte de. De fantasmas y afines. Claro, espíritus y afines. Tenés que ir a la otra oficina. Dice. Pero está. No, está buenísimo. Sí, bueno, sí, el Barolo es hermoso. Sí, es espectacular. Una maravilla. Ah, también hay carga. ¿El Barolo? Sí. No, pero si nosotros vamos a la mañana, no pasa nada. El fantasma duerme. Sí. Parrilla. Sí. Tilde. Jardincito. Perdón, me gusta que entra por. Ya me entra convencido. Sí, entra por, entra por lo que no. Por dónde entra. Sí. Entra por lo superfluo. Y habla de sí. cada uno. Parrilla. Tilde. Jardincito. Tilde. Luminoso. Tilde. Estacionamiento. Tilde. Quincho al fondo. Ajá. Es a mitad de camino para todos. Rodri se viene en tren. 2 cuadras de la estación. Durante el año. La casa está disponible. Florencio no, Varela. No me digas. Ay, no, eso, boludo. ¿Florencio Varela? Florencio Varela. Claro, boludo. Tiene razón, Alfredo. La parrilla quieren parrilla, pero si no podemos hacer el programa, no vamos a poder poner nada a la parrilla. Va a terminar como la del aviso, boludo, de la campaña de Alberto, lleno de tacho, pintura. No, Florencio Varela, se la loma del orto, boludo. Se la loma el culo. Te queda lejos. La casa de votos a 2 cuadras de la plaza. Buenas birrerías. ¡Oh, sí! Cerraron en Monte Olivia, si no sabés. Pero qué. Los quinchos de River se pueden tramitar con pileta incluida para el verano. Los quinchos de River son espectaculares. Sí, salvo cuando la barra dice: no, tenemos que hacer algunas movidas. Te podés comer un cuchillazo, cuchillazo. No seas pelotudo. Pero un cuchillazo. No seas llorón. ¿Qué te cuesta un cuchillazo? Un cuchillazo. Pasás a ser cuchillazo, además. A partir de ahí. Claro, buen hombre. ¿No? Sí. Te dejan el tajo y dejaste de ser cuchistoso y pasás a ser cuchillazo. Cuchillazo, me gusta. No. Vayan a recorrer Microcentro, que los locales están todos vacíos. Te besan los huevos si alquilas ahora. ¿En dónde? El Microcentro. No, yo, es la cantidad. El otro día que voy a este show, en Caro por Adentro, la cantidad de persianas baja con locales de alquiler que hay es fantasmagórico. Un domingo a la tarde, imagínate. Sí. El asunto que vos decís, oh, el boludo, tanto local vacío, seguro se pechan por alquilarte vos. Cuando vas a pedir, te hacen creer que estás alquilando en Zurich. $5,000. Esto $5,000. Te remonta. Más 6 meses de adelanto, más cosas, tenés que pagar $100,000. Bueno, andate a cagar, boludo, por eso lo tenés vacío. Sí. Tómatela. Hola. A ver, buen día, muchachos. Buen día. Recién prendí la radio y escucho a ver, están buscando algún lugar. Tengo para ofrecerles, necesita un poco de cariño porque está deshabitada. Pero tiene agua, tiene luz, tiene gas, tiene todos los servicios, tiene espacio para estacionar 3 autos, 2 entran seguro. Mi viejo metía el de él y el de la mujer, así que 2 entran seguro. 1 lo puede dejar en la calle, porque hay lugar de sobra. En Villa Bosch, una casita, tiene un living con una cocinita, con un hogar a leña ahí para calefaccionar en el invierno, muy lindo. Y tiene 2 dormitorios. Y atrás tiene jardín, bastante grande el jardín. Cosa que se puede poner la cervecería un dínamo ahí atrás, aire libre. Un alambique. Está frente a la estación de Villaboya, en diagonal 1 cuadra. ¿Cómo nos queda eso? Si le sirve. No sé dónde es Villaboya. Voy a agarrar el. ¿Al lado de? Loma Hermosa, Billinghurst. Billinghurst. Loma de Palomar, Caseros. Ah, ya, sí.
Le Hardy. Lindo, pero Le Hardy. No, lo otro, igual el hogar a leña me tentó, porque es, Rodri, avíate unos leños que voy a contar una historia. Oh, espera, wow. espera que llevo el hacha. Y le ponemos un micrófono y se escucha el crepitar del fuego mientras contás una anécdota. Espectacular. Sí. Espectacular. Sí. Hermoso. ¿Qué me ibas a decir? No, estaba pensando en todo eso, en realidad, ficción. Realidad, ¿no? El hogar a leña, la otra es. Todos amuchonados con la estufa eléctrica. Bueno, puede pasar. Igual ahora, más que estufa eléctrica, empecé a mirar si tiene aire acondicionado. Sí. Porque ya veo que nosotros tenemos sal. Dice, no, ¿sabes que tenemos una estufa que losa radiante? Salamandra. Pero ya, aire no lo usamos. No usamos acá porque somos amantes del calor. Somos de la banda del verano. No, en el sótano, en diciembre, Rodrigo, claro. Vos querías el sótano, nos desintegra. No, bueno, los sótanos son frescos. Yo no tengo ningún problema en desnudarme, Cuchi. No, o sea, el sótano es fresco. La del jardín japonés, para mí, tenemos que charlar de esa. Y hablemos con... ¿Quién es más amigo de Sergio? Yo, no tengo problema. ¿Vos? El tema es si hay que pagar incidentes, cagamos, pero bueno. ¿Te imaginas? Sí, no tengo ningún problema. Pongámonos de acuerdo en una charla entre los tres. ¿Qué estamos dispuestos a hacer en el jardín japonés como tarea para que baje el precio? Ponele. Lo que sea. Yo le doy de comer a los peces, no tengo problema. Hay que darle comer a todos esos peces. Pero no le das de a uno en la boca. Ah, no, sí. Una, ¿no viste cómo son? Te acercas al borde y viene a decir... Capo, ¿tenés algo para comer? Te dicen las carpas. Pero si le venden alimentos justamente para que la gente se divierta después, dándole de comer a los peces. No, pero los chiquitos, hay que cuidar a los menores, a los pececitos, porque si no se mueren. No, ¿cómo lo vas a cuidar? Bueno, aprenderé. Habrá un japo que me enseñará, qué sé yo. ¿Vos qué vas a hacer en jardín japonés? Lo que me piden mis amigos japoneses. ¿Pero cuál es tu...? ¿Qué puedes ofertar? Me voy a encargar de todo lo que es la parte de donde están las indumentarias de samuráis y cosas así. Me encargo de mantener. Pero si hay dos trajes, mira si te sacan la línea de merchandising y también te tengo que ocupar de eso. No, la tienda japonesa. Japonés. Bueno, claro, tener una buena espada. Guarda, ¿no? Claro. vivo en un PH de Villa Urquiza. En la puerta sobre una avenida tenemos un local de 32 metros cuadrados con ventana a la calle. Lo único que falta es convencer a mi cuñado de querer alquilarlo. Villa Urquiza nos cierra. Sí, sí. Cierra. PH, anotá. A la calle está buena esa. Sí. Anota. Anoto, Ana. Está buena. Muy buena. Sí, está buena. A la calle, pero no. Fin de semana vamos a visitar todo. Preparen claro. Te van a venir a putear directamente a la ventana del coche. ¿Dónde está mi remera? ¿Dónde está? No. ¡Deja de pasar el coche! Si se escucha. Hola. Buen día, muchachos. Veo que estamos poniendo mucho la energía en buscar un nuevo lugar. Y no en... Si bien agradecemos a la gente que está poniendo hoy este bellísimo estudio, ¿a quién tenemos que ir a cagar a trompadas? O sea, ¿por qué nos tenemos que mover de ahí? No, señor, o sea, esta gente no conoce la barra brava de un Dinamo. Pero espera que en esta negociación... Son familia, tampoco nos podemos... Claro, los queremos. Sí, claro, aparte nos tiraron un año arriba. No, por eso. No es hora de estamos para hacernos enojados, no, claro. No es hora de sacar la barra, claro. Claro, porque mirá que capaz que en 20 días volvemos, o si no te decís, mira, viste que vos te mudaste en noviembre... Si me ¿sabés qué deberíamos hacer? Alguna estrategia del orden. El día que vienen, unas buenas, un buen recibimiento. No, pero para mí vos tenés que hacer una escena. Nosotros hacemos un recibimiento y vos bajás de la escalera llorando, pero así, sí, desconsolado. Quebrado. Y yo te abrazo, viste, y vos te apoyás acá en el hombro y llorás quebrado. Y es muy sensible. Y la familiar, claro, pensé, claro. ¿Qué le pasó? Tiene mucho apego con el lugar. No puede seguir. No puede. No te quiero incidir, claro. Pero este chico no puede seguir. Así no puede seguir. Tenés que fingir un desmayo. Decís, me bajo acá. Y no, Cuchi, no. No quiero vivir más. Y le pega un tiro a Rodrigo, se escapa un tiro y le pega a Rodrigo. No. Tragedia, todo mal. Departamento, dos habitaciones, baño, cocina, living, primer piso por escalera, remodelado nuevo, 70 metros aproximadamente sobre avenida Carlos Calvo, esquina avenida La Plata, en Boedo. Me sirve. Sí, señor. Sirve, a mí me queda así lejos, ¿no? No, te queda más cerca que esto, boludo. Tabudista, autopista, bajás a avenida La Plata. Te queda divino. Sirve. Para que anoto. Hasta ahora tenemos San Cristóbal, Devoto, Villa Urquiza, Boedo. Va a pagar más peaje, pero no digamos nada. Te lo pago, claro. Yo, pero bueno, nosotros también vamos a empezar a pagar más peaje. Te lo pago yo. ¿Estás seguro? Sí. Creo que te conviene darle un beso en la boca. No, yo con lo que me tengo que mover. La Plata, zona 44 y 161, casa, taller Orozco con entrepiso, terreno para parrilla y pelo pincho, adjunta foto. Lindo estudio, pero La Plata. Hay que llevarlos a La Plata, ustedes. No, boludo, queda muy bien. Che, está buena, bro. Hay que poner una zona pro, boludo. Al final hay un montón de gente que tiene cosas para tirar. Te cobramos una comisión por aviso y a la mierda. Me queda muy lejos Canal 9, Cuchi de La Plata. Claro, es cierto.
No, y perdón, hay que pensar en el tío Bebe también. Que tiene media hora. No, que tiene todo cronometrado. Todo cronometrado. Es Malboro, sí, igual me parece que el programa de las divorciadas no camina más. Dentro de poco tiene, sí, va a tener la tarde libre. Yo soy la propietaria de todas habitaciones, baño, cocina, living, primer piso por escalera. Ah, este se remodeló, no se alquila. ¿Dónde? ¿No? Guillermo, de parte de Titi. Está quedando espectacular el lugar, súper moderno. ¿Dónde es? Este es el que dije, Carlos Calvo, esquina Avenida La Plata. Está bueno, ¿no? Me gusta. Me gusta. Anota el teléfono. Llámalo al aire. No. Porque no es oyente. Es, está libre. Y el asunto, para que nos van a que lo alquilen, que lo el adelanto, la cartilla, que esto, que otro. No, girada, no. Somos amigos. Estamos todos. Somos gente confiable. ¿No? Sí. Por un tiempito pueden venir a casa a una de las habitaciones. Todos los, ¿sabes lo que es un sueño? Todos los días conmigo. Viviendo la experiencia pobre full Maque. 365. No, pobre Maque. No. Lo único que le falta a Maque en su santa paciencia que le caiga con nosotros. No. Maurito Díaz dice, es verdad, la biblioteca de Club Meridiano Quinto está vacía, no se usa. Qué poco sería, leen, ¿eh? Ahí en Meridiano Quinto. No, sería un gran lugar para alojar este hermoso proyecto. Pero ya te dije que me veo brillar. Mandar tres personas para allá es mucho, Gucci. Hola. Buen día, muchachos. Tengo un amigo que tiene una fábrica, tenía una fábrica, que es un galpón enorme, con un local enorme en Lomas. La alquila porque lo chorearon 400 veces y la última vez lo cagaron a trompada, le chorearon todo. Así que lo alquila a muy bajo precio porque se lo quiere sacar de encima. Tiene un galpón grande para guardar cosas, ya sea remeras, gorro, lo que sea. Y el local lo pueden usar para transmitir. Lo único que tienen que tener cuidado cuando entran y cuando salen. El departamento de marketing De la vida. Entrás y están las siluetas en el suelo, ¿viste? Van todavía pintada con tiza, bro. Claro. Bueno, por ahí podemos coronar el sueño de tener armas propias, Cuchi. El de tribunales te lo averiguo la semana, claro. Pero no, ustedes con arma y yo no sé con la palabra. Con flores. Vos le pones flores en los caños a los chorros. Es el señor. ¡Pa! Nos turnamos para dormir. Claro. Los turnos. ¿El de tribunales qué? Te lo averiguo la semana. Sí, dice. Igual debe salir 100 millones de dólares. Se dice así, 100 millones de dólares. No es chiste, 100 millones de dólares. Sí, no, él salió que el edificio entero, boludo, que no necesitamos tanto, la verdad que no. Hola. Chicos, ¿cómo andan? Bueno, yo les hago mi ofrecimiento. Hacer el móvil flotante. O sea, les puedo facilitar de lunes a viernes. Guarda. Un barco, ¿sí? Está amarrado. ¿En dónde? Una marina. ¿En dónde? Un barco de 34 pies, sí. O sea, 12 metros. Hermoso. Tiene conexión eléctrica, tiene internet, tiene... ¿En dónde? Luz, tiene gas, tiene todo. Aire acondicionado. No tienen que pagar nada. Está en San Fernando, ¿sí? Una guardería privada. Flotando. Si se copan, no hay ningún problema. Por privado les paso los datos. Abrazo. Ojo, te queda la número del orto, pero ojo. Pero no importa, pero bicho, bueno. Son dos veces por semana. Claro. Me compro un jet ski. Claro. Pero no, imagínate esta circunstancia, ¿no? Por ejemplo. Sería espectacular solo para hacerlo. Debemos hacerlo una semana. Cualquier día a las 13 horas, ¿no? Gracias a todos por venir. Y mientras esto suena, se empiezan a desplegar las velas. Y nosotros vamos soltando amarras. Vamos a navegar, Cuchi. De tapar una fresca. También hay que ver el día que. De lluvia y tormenta, ¿no? Bueno, el día de lluvia y tormenta se mueve un poquito, no salís ese día. Pero sería espectacular. ¿O no? Espectacular, pero maravilloso. No me digas. Si no nos vamos, hay que hacerlo una semana, en serio. De última llevamos de una vuelta los fines de semana, yo no tengo problema. Atención, que llegó un mensaje de Sergio Remax Miyagi. No te la puedo creer. Andy Saku dice: pónganse el kimón. Queridos Gallo, Cuchi, Rodri, Alfred. La verdad que sería espectacular que estén en el jardín japonés. Ya les estoy buscando un espacio. ¡Tira, carajo! Estoy viendo bien a ver en qué lomada pueden estar. Los quiero en un lugar bien alto del jardín japonés porque ustedes se merecen eso. Y si quieren, llámenme que lo pensamos, ¿eh? Lo pensamos juntos. ¿Qué les parece? Vamos. Esa, ¿eh? Me encanta. Y bueno, entre 100 piezas todo el tiempo, todo el día... comiendo sushi, comiendo cosas ricas, y bueno, sería una buena idea. Y aparte los suscriptores que ya van,
¿Te conté dónde está el mejor sushi del país? ¿Dónde está? El Jardín Japonés. Sí, señor. Sí, lo puedes venir a descubrir. Vos, a visitar. Entrevista con una carpa. La ceremonia total. Sergio Miyagi hablando de lo que. ¿De qué quieres hablar? De lo que quieras, Sergio. Vamos a tener que ponerle la columna de karate. Bueno, pero todo bien. Va para adelante. Supongo que la gente va a entender. Sí, aparte los suscriptores. Van a poder visitar el jardín. A cada suscriptor le regalamos una bolsita de comida para pesos. Y uno de esos, de no me acuerdo cómo se llaman, que están buenísimos, que le pintas el ojo. Ah, sí. Dharma. ¿Dharma es? No, Daruma. Daruma. Pero estoy, Está recontra, estamos, Sergio. Sí. Ahí, ¿sabes dónde? Donde tienen los el cerezo en flor. Sí. Que todo rosa se pone hermoso. Mientras caen los pétalos, hacemos el programa. Somos felices. Todo filmado en cámara lenta con los pétalos. Y después le podemos decir a ellos que con contraprestación grabamos el podcast del Jardín Japonés. ¿Entendés? Sí, olvídate, la cultura japonesa. Y lo japonés. Van sacando y lo van ampliando. Olvídate. Y aparte estamos ahí con todas las marcas japonesas, con Toyota. En dos minutos hoy se me rasgan los ojos. Sí, tradición así. O en Okinawa, de la cuna hasta el cajón, papá. Hasta cajón. Soy Japón. Claro, corriste en Iwo Jima. Claro, sí, todo. Olvídate. ¿Cuál es el mundial que más me gustó? Corea-Japón. Por supuesto. Claro, anime. Los mejores Juegos Olímpicos en la historia, los de Tokio, claro. Claro, el anime. Y la que va. Yo no tengo que decir nada. Vos no tenés que decir nada. Yo porque vos vas... No, vos naciste japonés. No, si no, también tenés los ojos chinos casi. Mira. Claro. El primer día. El ¿cuál primer es el día... mejor, perdón, el mejor jugador de River? El japonés García. Bueno. El japonés García, claro. Escúchame. El primer día vamos de kimono todos, en serio. A mí me encantaría. Sí, y sandalias. Sí. Y nos peinamos con un rodete, ¿no? Estuve averiguando el precio de las hakamas. Muy caro. No tanto como pensaba. Para empezar, Kendo, otra vez. Yo les tiro una, mientras tanto. Un Depto, dos ambientes, parrilla, terraza para que Rodri arme pileta para el verano. Está en Montserrat, a dos cuadras de la cancha del Boys. ¿Nos sirve? Montserrat. Floresta. ¿Montserrat nos sirve? Sí, Montserrat. Es Floresta, si está al lado de la cancha del Boys, todo bien, ¿no? Pero estamos en comunicación con nuestro... No, mentira. Manager, ya, ¿no? El CEO de un día. El CEO del Jardín Japonés. ¿Los Miyagi Studios? Sí, el estudio Miyagi, Sergio Miyagi. Vos del Jardín Japonés, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Uy, pará, ¿qué pasó? No conecto esto. Ah, no, ahí está. A ver ahora. Ahí está, Sergio. Sergio. No sé qué pasó. No conecta. Uy, boludo. Uy, no puedo creer. Cuenta. A ver. Esto en el Jardín Japonés. No, en el Jardín Japonés no pasa. Ah, ahí está. Ahí está. No había tomado bien la conexión. ¿Cómo andas? ¿Bien? Hola, gallito querido. Bien, todo bien. Bueno, ahí un amigo de ustedes me acercó una hermosa propuesta y qué interesante, che. Es interesante, pero ahí nosotros te queremos aclarar algunas cosas. Como viste, no somos una mega empresa japonesa llena de capitales. Tendríamos que poner algo de mano de obra nosotros como para dar a contraprestación. Y no sé qué tareas ves vos que podríamos hacer nosotros en el Jardín Japonés, por ejemplo, a cambio de un lugar. Bueno, es muy sencillo esto. A vos, gallito, como cabeza de grupo, te ponemos un traje samurái. Qué lindo. Y me paseo por el jardín. ¿No? Sí. Pasear por el jardín, dar consejos de vida. Sí, me sobran. Si hay algo que sé, ¿no? Es eso. Claro. Con mucha filosofía japonesa. Ojo que el samurái tiene dos, una katana y un wakizashi, que son dos sables que atraviesan tres cuerpos, Grosso. También hay que tener cuidado. Gracias porque lo explique, Sergio, porque esto no saben absolutamente nada de eso. No, ¿qué te dice? Karate Kid, tómatela. No, aparte yo voy con la katana y digo, ¿qué te dije de pisar el pasto? Pendejo, lo corto en dos. Ah, no, no se puede. Vas a cortar un pibe. Y bueno, boludo, pero ¿para qué tengo una espada? Para eso usa el boquén que no corta. Sergio, Cuchi te habla, ¿cómo imaginás ese primer día? Un Dinamo, el Jardín Japonés, una hermosa mañana de noviembre, ponele que sea. ¿Con qué canción y qué palabras iniciarías este nuevo ciclo juntos? A ver, ¿con qué canción? Bueno, eso ustedes son los especialistas, ¿no? Pero hay una frase que es fundamental, que es el Irayai Mase, que es el bienvenidos, ¿no? Claro. Y eso sería increíble, soñar que un Dinamo esté en el Jardín Japonés. La verdad que sería bárbaro, me encantaría. Irayai Mase, diremos entonces. Sí. ¿O no? Irayai Mase, sí. Pobre Rodri, que va a tener que filetear 500 kilos de atún todos los días, pero bueno, o de salmón.
Bueno, cada uno tiene una tarea. Vos querés pasearte como samurái por el lugar y vos querés mandar a una amiga cortar pescado. Y bueno, te tocó esa, no, yo no tengo la culpa. Esa, no, ahora ella decide, digo, yo que estoy, no. Yo estoy con todo lo que tiene que ver con bonsai. Si me necesitan, intentaré aprender algo de eso. Nada, pero tengo mucha dedicación y le pongo mucha onda. Que es lo importante. Bueno, eso está bueno, Cuchi, ¿eh? ¿O no? Eso está bueno. Teníamos un gran director de bonsai en el jardín japonés, pero vos podrías ser un gran colaborador. Un colaborador, un aprendiz. Cuchi te lleva los arbolitos de un lado para el otro. Por ahora, creo, sí, más que eso no puede hacer. Y les hablo que no es poco, claro, y soy muy obediente. Viste que mirá que generalmente el japonés es de alguien paciente, pero yo creo que vos lo sacás loco, Cuchi. A las tres horas de estar ahí, viene el japonés con un nunchaku y te caga trompada. ¿Cómo se llama mi nuevo mentor, el director del bonsai? No. No, no creo. El director bonsai se llama Javier Maure. Javier. Y sí, sí. Ojo que el tema es que quedan dos puestos, muchachos. Quedan dos puestos claves, ¿no? Que es un jardinero, que es para cortar el pasto, el césped y dejar el jardín hermoso antes de que abra. Vamos, Rodrigo. Es un laburo durísimo, ¿eh? Ojo que es durísimo. Pero, porque... ¿Es con un tractorcito o esa máquina? ¿Con moto guadaña? No, no, no. Es con máquinas. Ah. Así que es sacrificado, es duro, ¿eh? Yo por la espalda no puedo cargar maquinaria. No. Ahora lo vamos a resolver en un barquito entre los cuatro, Sergio. Y, en un juego. El otro, yo te puedo hacer, mira, así nomás te lo digo. Te hago toda la parte audiovisual, fotos y videos, lo que vos quieras. Bueno, yo te grabo las voces que dicen bienvenido. Perdón, ¿cuántas fotos de tapa de disco grosso sacaste vos? 6. Nah. Fuiste a cantar con Metallica, papá. Bueno, pero así. Y tengo dron todo, Sergio, ¿eh? Todas las fiestas. Qué grande. Te conducimos la fiesta, no hay ningún problema. Todo. Sí. Sergio, yo te organizo un tour a la tardecita hablando de Yurei y de esas cosas. ¿Qué es Yurei? Lindo. Eso garpa, ¿eh? Vos sabés que la cultura japonesa es muy supersticiosa y cree mucho, ¿no? En seres del otro mundo, así que no lo acusen a Rodrigo de haber traído cosas, claro, y nos saquen de una patada del culo. Sergio, ¿sabes? Hacemos buena guita, te digo. ¿Cómo te ves, Sergio, entonces todos los días de 10 a 13 y los viernes tenés a Bebe Sanso in the house? Esperen. Y está faltando el aprendiz del sushi man. Vieron que en la cultura japonesa el que hace sushi no lo hace de un día para otro. No, claro. Tiene que aprender a cortar y a filetear el pescado durante cinco años. ¿Cinco años? ¿En serio? Primero a limpiar el pez. Primero a limpiarlo y después empezar a filetearlo. Ese es el camino del sushi, man, ¿viste? Te van a dar Cuchi. Bueno, Cuchi, ¿te ves bien con los cuchillos o no? Sí, con los cuchillos y si firmamos 5 años de contrato, dámelo. ¿En cuánto crees vos, Sergio, que yo puedo agasajar a mis compañeros con un sushi como aprendiz? ¿Cuánto tiempo tardo? No. Creemos que meses. Yo creo que como sos vos, Vas a aprender muy rápido. Para el otro glodita que somos nosotros, lo cortás mañana el pescado y no lo comemos, Cuchi. ¿Qué querés decir? Y cerró, chicos. Claro. Pero bueno, ¿vos lo ves? Sí, ¿el estudio te lo imaginás con vista al jardín, así, por ejemplo? Por supuesto. Yo, me imaginé el estudio en el mirador del jardín, que es el punto más alto, sí, en donde se puede observar lo que es el torí, el pórtico y todo el edificio, el puente zigzag. Ese lugar me imaginé. Bien, está bueno. Me encanta. Va a complicar los días de lluvia, pero bueno. Pero bueno, ahí lo veo. No, pero se puede armar algo ahí. Perfecto. A correr el COI. Claro. A correr el COI, sí, seguro. Hablamos en japonés. Ningún problema, ¿no? Y vamos a... ¿Saben qué, muchachos? Y vamos a designar a un supervisor de ustedes, porque yo no voy a poder estar todo el tiempo. Claro. Entonces, vamos a designar al gran Andy Saku. Por ¿no? supuesto. Que por supervise supuesto. Nuestro Elías Sonoffice. Claro. Y escúchame, ¿nosotros podemos tener una llave como para entrar sin molestar, digo así, o tenemos que molestarlo a Andy? Está abierto, creo, ¿no? Temprano. No, bueno, pero nosotros llegamos tipo 9, ¿viste? No, está bien, porque va a estar Gabriel Akiyama, que es el director de conservación del jardín desde las 7. Perfecto. Así que ustedes van a poder entrar tranquilamente. Lo llamamos a él. Pongan a Bebe de Sushiman, así lo podemos llamar Hattori Sanso. Hattori Sanso, muy bueno. Lo rebautizamos así. No, y tenemos que rebautizarnos todos. Claro. Sí, todos con nombre en japonés, ¿no? Claro. Esto es muy importante. ¿Qué nombre nos pondrías, Sergio?
No, hay que pensarlo porque tiene que tener significado, claro. Hay que tener el kanji, el ideograma japonés también hay que pensarlo bien. Me encanta. Yo quiero que mi nombre en japonés signifique gallo dorado, por ejemplo. Bueno, estamos en condiciones para pedirle a nuestros amigos a nuestra amiga de Bis Remeras, es las primeras remeras en oriental. Tenemos los pósters y los cuadritos en venta ya de nuestra cosa oriental. Mira, justo el otro día hicimos una serie de imágenes samuráis, Sergio. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Así que antes que Maiden, que nos robó. Pero bueno, entonces están las conversaciones iniciadas. Sí, ya estamos en tratativas. Cuando me reincorpore de mi franco, ya voy a hablar con las autoridades de Janí japonés. Estamos molestando a ver qué me dicen. Claro. Perfecto. Y de ahí nos haces la conexión con todas las empresas japonesas de primera línea y nos hacemos todos millonarios. Vos comés ahí también. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Claro. Esa es la idea para sustentarse. Imagínate. Claro. Un dinamo en el jardín japonés powered by Toyota. Yo me vuelvo loco, boludo. No, no. By Canon, by Suzuki, by Nissan. ¿Tenés algún artista que te gustaría, no posible, que es nuestro objetivo para traerlo en vivo para hacerte feliz en el jardín japonés? Para entrevistarlo y que toque. Mucho, Jairo. Y por la onda que tienen ustedes, a mí me gustaría mucho Bloppa Nakamura, que es el cantante de Los Tintoreros, ¿no? Sí, claro. ¿Y la inauguración? Que fue una banda de rock alternativo muy importante en la historia nuestra. Sergio, en la inauguración lo podemos traer al Burrito Ortega. Bueno, vos sabés que... Y ya me estás emocionando. Y lo sé, por eso te lo digo. Vos preparate tu columna de deportes, te aviso. Hoy justamente me llamó el Chapa Zapata. Mirá. ¿Se acuerdan? Sí. Miguel Zapata. Sí. Zapata Estrada, los Pac-Man, bueno. Los Pac-Man. Hoy estoy... Sí. Así que bueno... No, nos va a venir a visitar, así que contento también. De una. Perfecto. Bueno, entonces avanzamos. Cuando termines el franco volvemos a hablar, Sergio. Listo. Avanzamos en serio. De una. Sí, de una. Gracias, Sergio. Abrazo grande. Abrazo, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchachos. Un abrazo grande. Abrazo gracias grande. Por todo. Por favor. Ahí estaba Sergio Miyagi, capo de prensa de El Jardín Japonés. El sueño es posible. Miyagi-san. Así lo voy a titular. Que nuestra gente de redes haga armar una pieza. Ah, no hay gente de redes. Pongo en mi lista que dice San Cristóbal, Devoto, Villa Urquiza, Boedo, Montserrat, Jardín. Pone Jardín arriba de todo. Jardín. No. Y un corazón. Como los jugadores. Pone Jardín corazón. Japonés entre paréntesis, The Dream is Possible. Como los jugadores. Como los jugadores. La oferta al libro sigue abierto por cualquier situación. Sí, por supuesto. Esto es un análisis nomás. Ya me veo agregando suscripciones para bancar la construcción del estudio en el Mirador. Bueno, todo esto es para que piensen que ustedes van a poder venir a vernos. Claro, eso es fundamental. Con barbijo. Qué lindo va a estar el bloque Hablemos de Evangelion en los nuevos estudios. No, bueno, esto va a derivar a la cultura japonesa y cómo Disney es una garcha y todo lo que hizo, todo el anime, el manga, no, y todo está eso. Está haciendo anime también. Disney es una apropiación cultural total. Bueno, no importa, bueno, venga. Y tendremos nuestra columna también de, ¿cómo se llama? El manga porno. Hentai. Por supuesto. No, bueno. Obvio. Bueno. Para la columna de Zoe será de Hentai. Claro. Tal cual. Yo estoy, Me encantó. Sí, estamos. Un dinamo, Power by Nintendo. Y todo con su Nintendo Switch, ganamos todos. Por Dios, boludo. ¿Yo estoy o no? ¿O no? ¿Vos, Alfred, está adentro o no? Vos andas llamando todo igual por la llama, duda. Sí, que manden fotos, todo. Si no, el. Bueno, pará. Si no sale el jueves que viene, nueva apertura, mudanza. Claro, sí. Claro. Está repitiendo la apertura, sí, lo sabemos, pero no notamos alguna dirección. Alguien la escuchó y va a salir el sábado también. Como me dice Mauro, hagan correr la voz de los estudios Akira Kurosawa. Siempre fuimos fan. Siempre fuimos. El chabón resubido, no, filmamos bien. No, ¿quién te conoce? Spielberg, tomatela, boludo, Kurosawa, capo. Toshiro Mifune. Claro, Toshiro Mifune. Es espectacular. Bueno, ojalá. ¿Con qué arrancamos, con Shimauta? No, vamos con lo que estaba previsto. No seamos tampoco tan la mebotas, ¿no? Que todavía no tenemos nada. Pero bueno, soñar no cuesta nada. La amamos un poco. Sería muy hermoso. Bebé Sanso se desmaya en el acto. Sí, nosotros decimos, está confirmado. Vamos a dejar de japonés. Dice, no, pará, que estoy llegando tarde, la puta que lo parió. Pero bueno, no importa, tendrá que venir donde. ¡Ahí va el Capitán Beto! Che, es crucero, no velero, Si les gusta la idea, me escriben. Estoy muy tentado con lo del crucero. Pero vos, porque te gusta la idea. Yo me voy a vivir al barco, te digo. Claro, eso. Yo ya te dije cuál es mi sueño. De acá, mi hija acaba de cumplir 11 años.
¿En cuánto la abandonás? No, yo no abandono a nadie. Pero cuando termina el colegio, que es a los 18, yo para ese entonces ya tengo que estar viviendo en un barco. Perfecto. No necesito que llevarla al colegio, nada. Me encanta. Nada. Después ya ahí puede viajar en bondi a lo que decida hacer. ¿No? Estudiar o lo que fuere. Correr a la facultad de periodismo es tu único objetivo. Periodismo es una mierda. Es más, yo creo que para cuando cumpla 13 voy a poner un pasacalle en la puerta de mi casa que el periodismo es una mierda. Onda como para ir, que la idea vaya goteando. Claro. Ingeniería en sistemas. Todo. Programación. Cualquier otra cosa. Pero. No, que haga lo que quiera, pero que. Hacé lo que quiera, pero no hagas ni sociología, ni humanidades, ni periodismo, ni nada. A mí me acuerdo que mi padre me dijo: haz todo lo que quieras. Menos ser médico. Yo siempre vos sos médico. Vos hacés lo que quieras menos ser médico. Bueno. Mira, sería un gran neurólogo. Yo fui una vez a acompañarlo a mi padre, un par de veces fui, no largas, pero. Y una vez vi lo que hacían y dije, yo esto no lo quiero hacer. Porque me da mucho miedo este chorro de sangre que acabo de ver. ¿Sí? Ayer a las 4 de la tarde estaba frente a la catedral, Plaza Moreno, esperando a una persona. Sí, señor. Cuando de repente pasa una joven muy bonita a mi lado y me dice, qué linda gorra, por la gorra de un dínamo. A lo que lo único que se me ocurrió decirle es, gracias. Siguió caminando y se perdió entre la gente. Bueno, a la noche nos buscamos por las redes y nos saludamos. Un saludo grande para Jessica. Vamos, mirá. Francotirador. Si usted quiere tener la misma suerte con un chico, con una chica, con lo que le guste, pase por la tienda Un Dinamo y póngase la gorra del amor. Sí, señor. La gorra que solamente le está al parado pasará a alguien y te dirá, qué linda gorra tenés. Oh, soy un tímido. Te buscaré por las redes después, aunque no sé tu nombre. Claro. ¿Cómo hizo para encontrarla por las redes? Qué maravilla, no sé, pero qué maravilla. Le robó la tarjeta de Ciudad de la Plata. Claro. La Ciudad de la Plata, que da Dijo que era en La Plata. La Catedral de La Plata, bebé. Ah, no escuché esa parte. Yo tengo anulé algunas palabras como en Twitter, viste, en mi cerebro. La Plata es una. Qué lindo. ¿Te das cuenta? Estamos en La Plata, mucha gente de Un Dínamo. Catedral, Plaza Moreno, pasa una chica. Qué linda gorra, se miran y por ahí se hacen. ¿Hicieron el amor para vos? No, puede ser hasta amistad. Están casados los dos y están trampeando. Ayer pasó tranquilo. Bueno, ¿qué? La gente tiene tiempo para tengo 2 horas. Hoy desde la tierra de Cuchi Calderón, alguien, no sé si será el mismo, pone una foto de la catedral. O sea, si usted quiere ponerla, póngase una gorra de un dínamo y vaya a caminar por la catedral. Sí. Dios se encarga ¿es después. ¿Es eso o Tinder? Claro. Dios se encarga después de bajarte, de bajarte lo que andas buscando. Si no va con la pilcha de un dínamo, no pasa nada. Te pones la pilcha de cielo, no la pones ni de casualidad. Así. ¿O no? Total. Sí, sí. O te toca una señora de la tercera edad por ahí. Puede ser, si es lo que está buscando. Claro, si está buscando eso, si bueno, uno, capaz que. Las categorías que hemos necesitado, medio raras. Amor de abuela, ¿no? Por Un puñado de noticias de música a partir de ahora en Hagan Correr la Voz.
sea de un hecho realmente puntual. Quedándonos en el punk, pero cambiando de país, nos vamos a Alemania. Porque ayer les comenté que en la página de los Hosen, ditotenhosen.de, tiene un apartado que se llama Amigos, donde hablan con gente amiga y hay data de gente amiga de la banda. Aparece Cici Ramón, aparece una entrevista a Bill, que yo comenté a la mañana, que es realmente buena, si tiene un tiempo largo, léanla porque es muy interesante. Habla Bill sobre la historia de los Violadores, la historia de él con los Hosen. Él fue el principal difusor de los Hosen acá, en Argentina. Él tenía un amigo que trabajaba en el Deutsche Bank. Un amigo alemán que trabajaba en Argentina en el Deutsche Bank. Y que era muy fanático del punk. Y un día le llega un cassette a Piltrafa y le dice, mirá, escuchá esta banda. A vos que te gusta el punk, escuchá esta banda. Y le llega un cassette que está subido en la página, un cassetito con muchos temas de los Hosen. Uh-huh. Dice, al principio escuché Opelgang y no me gustó tanto el tema. Mira. Después escuché otra canción y ahí me gustó. Y un día voy a la casa de este pibe y me empieza a mostrar videos y escuchamos música. Y dije, esta banda la tengo que hacer conocida acá. Y se sintió tan identificado. Él justo se había separado de los Violadores y estaba armando Pilsen. Dice, Pilsen y esto tiene mucho en común. Dice, yo tengo que ir a tocar a Alemania con ellos y ellos los tengo que traer acá. Entonces empieza a hacerse él el difusor de los Hosen y lo primero que hace es ir a Heavy Rock and Pop y le da un cassette al ruso. Un cassette y CDs al ruso Berea. Y en cada nota que le hacían a Piltrafa, él hablaba de los Hosen, además de Pilsen. Imagínate que él tenía que promover su, sí, claro, su grupo. Y va una nota a la Heavy con este pibe, contador del Deutsche Bank, que se hizo pasar como contador de la banda en ese momento para poder entrar. Historiador. Claro, amor, sí. Argentina. Yo soy el contador de la banda de los Hosen en Argentina, cualquiera. Bueno, la cosa es que terminaron hablando con el ruso horas de los Ditotenhosen y pasando la música, la Heavy se convierte en una propaladora, como hacía con muchas otras bandas, de los Hosen. Uh-huh. Y los Hosen vienen a Argentina por primera vez a tocar en Halley con Pilsen de invitado. Él dice, no voy a tocar con vivo en Pilsen hasta que los Hosen vengan acá. Mirá, en el camino vino Steve Jones a tocar. Dice, y yo me perdí ese show porque quería debutar con los Hosen. Es aquel show de Hosen en Halley. Fue organizado entre Esteban Cabana, que era manager de los Pistols en su momento y después de él, este pibe del Deutsche Bank y Pil en persona. Después, ya las otras presentaciones, entra Rock and Pop como productora y los trae a obras y demás, pero aquel recordadísimo show de los Hosen en Halley lo tuvo a Piltrafa no solo como partícipe de banda apertura con Pilsen, sino como organizador. A raíz de toda esta relación, que después a lo largo de los años se extendió mucho, él fue a Alemania a tocar y qué sé yo, ayer los Hosen escriben una carta. Perdón, lo vamos a repetir y otra vez nos agarra así como cierta melancolía, pero hoy por ahí es más fácil hacer estos nexos, pero pensado en ese momento, poder ver esto de decir Alemania, sí, abro, no se piensa en términos de abro mercado, que yo, loco, me gusta esta banda, tienen que conocerla y hacen algo que yo te, vamos por acá, estamos es como hablando un tiro a la nada, ¿entendés? Año 91-92. Exacto, sí. O sea, es muy difícil, sí. muy hormiguita, ¿viste? Muy total. Y la carta que publican los Hosen dice así: amigas y amigos, han pasado unos días desde que se fue nuestro amigo Pil. Tiempo para pensar, recordar y para empezar a despedirse. Ciertamente Pil dejará un espacio vacío que será imposible de llenar. Compartimos muchas veces el escenario con Pilsen, los Violadores y Pil solista. En esas ocasiones, sin muchas palabras y solo por tocar música juntos, creció una profunda relación personal entre todos nosotros. Lamentablemente vivir esos momentos con él ya no será posible. La foto que pueden ver aquí es un cassette que Pil grabó en el año 90 a un fan en su legendaria casa, calles Bucarelli y Tamborini, en su barrio Villa Urquiza. Siempre su puerta estaba abierta para todos. Es una copia del cassette con la que Pil había ido al programa Heavy Rock and Pop de Russo Berea y Alejandro Nagy para presentar la música de una cierta banda alemana que nadie podía pronunciar y que era completamente desconocida para el público argentino, Ditotenhosen. Poco antes, su amigo alemán, Michael Reichel, le había mostrado Opelgang, Ein kleines bisschen Horrorschau, disculpen mi alemán, y otras canciones. Tanto le gustó a Pil aquel grupo que, convencido de que esa ignota banda debía ser más conocida en Argentina, decidió difundir su música con todos y con todo. Y vaya si lo hizo. Tanta fue su fe y convencimiento en nosotros que esperó para dar el primer concierto en su entonces nueva banda Pilsen justo hasta el momento en que fuera posible llevarnos a tocar a la Argentina. Así fue que debutamos en Buenos Aires junto a Pilsen en una inolvidable noche de septiembre de 1992. Casi nadie nos conocía
y cantábamos en una lengua extraña. Pero gracias a Pil y su incansable y desinteresado trabajo, bastaron apenas un par de miradas, un caluroso escenario, un puñado de canciones y por supuesto algunas cervezas, para saber que habíamos encontrado en él un amigo para toda la vida y en el público argentino un amor a primera vista. Este cassette revela el carácter de Pil. Una vez convencido de algo, eligió un camino y lo siguió con toda consecuencia, como cuando quiso tocar en una banda punk en una época cuando el punk casi no existía, y lo consiguió. Estaba convencido de la democracia y de la libertad y se enfrentó junto a sus compañeros de violadores a la dictadura militar, a pesar de ser detenido y golpeado por la policía varias veces. Cada golpe recibido por la represión les hizo más fuertes. Estaba convencido de la amistad con nosotros y siempre fue un amigo leal en cada momento desde aquella primera vez que nos encontramos. Nada puede reemplazar las largas charlas con él, cuando revelaba sus ideas, lleno de sabiduría y su fino sentido del humor. Perder todo esto nos hace sentir muy tristes y al mismo tiempo estar muy agradecidos de todos los momentos que pudimos vivir con él. Sin Pil, nuestra maravillosa historia con Argentina no hubiera sido posible. Pil enriqueció nuestras vidas de muchas formas y seguirá haciéndolo. Gracias por todo, Pil. Hasta siempre, amigo eterno. Agradecemos a Andrés Montere Rubiaceni por las fotos del cassette, dice, que Pil grabó para él. Notar cómo Pil escribió todos los nombres a mano y tradujo Die Totenhosen a los pantalones asesinos. El cassette está escrito a mano con todos los temas que tenía grabados y después la traducción de lo que significa Die Totenhosen, o una traducción aproximada en todo caso. Así que siguen apareciendo estas pequeñas testimonios, ¿no? Y que hablan de quién era el chabón y por qué tanto lo querían los Hosen, como para publicar una carta muy extensa en su página web, en la sección amigos. Insisto, si pueden leer la entrevista esa, léanla porque no tiene desperdicio. Es quién era Pil concentrado en una entrevista escrita larga, pero que realmente es muy valiosa. Así que vamos a recordarlo justamente en la colaboración que hiciera el No Hosen con Piltrafa, haciendo 1-2 ultraviolet. Argentiniche, como dice el disco, o algo por el estilo. En homenaje a Pil, de parte de sus amigos, nosotros simplemente somos mensajeros. Si tomas la píldora azul, termina la historia. Hay cientos de series, miles de películas y millones de libros. Con la roja te quedas en el país de las maravillas. Pero también hay canciones. Y por un dínamo suenan mejor. Soy 20, amigos, aquí estamos todavía un rato más para seguir haciendo Ancor la Voz. En el momento en que llega Cuchi y dice: voy a hablar del insomnio. Desvelos, momentos en donde no conciliamos el sueño, en momentos donde damos vueltas en la cama, donde nos paramos, donde abrimos la heladera 300 veces, donde estamos tratando de contestar alguna pregunta que en realidad surge ahí, cuando el tiempo parece pasar más rápido y no conseguís y te querés dormir y estás desvelado. Y no hablo de un desvelo absolutamente creativo, ni que te quedaste a estas altas horas porque estás absolutamente con un objetivo, claro. Claro. Hablo cuando tenés que dormir, cuando el cotidiano te asalta y no podés. En realidad venía pensando en esto hace un rato, no recuerdo bien por qué, es por alguna película. Y me cruzo con una escritora, en realidad ella es psicóloga, que se llama Alexandra Cohen, que me parece siempre tiene algunos puntos de vista muy copados, y habla en particular sobre un libro, y de ahí desarrolla algunos autores y algunas ideas acerca del insomnio. ¿Qué es esto? La cortina para poder dormir. Ay, qué paz. Ay, qué paz. Qué paz, loco. Pero tenés que seguir haciendo columna. Ah, ¿sabes? Perdóname, no, porque me duermo. Porque no dormí, hace 3 días que no duermo. Dice en un momento: son muchísimas las veces que tengo insomnio, y esas veces nunca son iguales, como nos pasa a todos. Si hay algo que se sucede distinto cada vez, son las noches que no dormimos. Uno recuerda más, obviamente, esas noches que no concilias el sueño, porque te determinan el resto del día. Como los accidentes de avión, ¿no? Como, claro, exactamente. Es noticia cuando no dormís, ¿no? Los insomnios, por lo tanto, tampoco son todos iguales, dice Alexandra. Cuando el insomnio se atiborra de preocupaciones,
es distinto a cuando el insomnio simplemente es perdurar en una especie de aburrimiento hasta que, invariablemente, concilies el sueño cuando aparece la claridad del día, que eso es lo más terrible que te puede pasar, porque cuando empieza a aclarar el día y ya sabes que tenés un término donde tenés que levantar, vos ahí concilias el sueño y ya todo claro. queda absolutamente trastocado. La maldad del universo que te da sueño cuando quedan 5 minutos sí. claro. para despertar. Ahora, no siempre uno se desvela por preocupaciones mínimas. A veces pasa porque pasa. Claro. A veces inclusive la felicidad o la excitación provoca insomnio. Vos estás absolutamente entusiasmado porque al otro día tenés un encuentro con un amante, porque tenés un trabajo, porque es un buen motivo para no dormir. Es un buen momento porque te claro. recibís, entonces son nervios. No es lo mismo que estar preocupado porque te echaron de Radio Cantilo, por ejemplo, y no claro. podés conciliar el sueño. Bueno, yo te dije cuando se me ocurrió. Sí. En el medio de una noche de no dormir. Totalmente. Y dije, así, a la mierda. Y que además coincide, digamos, bueno, en esa etapa todos estábamos pensando qué hacemos. Claro. O sea, había muchas ideas dando vueltas en el aire. Y sobre todo uno, viste que la ducha, el baño o la cama, cuando estás claro. con eso, ahí es el momento de que pensás. Y el gran desborde. Cuando descarté de hacerme famoso como fotógrafo de la Rolling Stone norteamericana, me puse a pensar en esto. Y ahora estamos buscando un lugar. A veces no se trata ni de las preocupaciones ni de la felicidad. A veces, el insomnio, dice Alexandra, se trata, de provocar una soledad, de hacer audible un silencio, de habitar sin inquietud la pérdida de sí. ¿De qué están hechos entonces los insomnios? No falta el sueño, no falta nada. A veces el insomnio lo que recorta son presencias, olvidos imposibles, ausencias que insisten. Es decir, lo que plantea ella es que hoy el insomnio, en una catarata de información a la que estamos todo el tiempo sometidos, es hasta necesario. Lo que plantea acá es que uno, sin darse cuenta, a veces ejecuta el insomnio como modo de rebelarse ante la cantidad de estímulos que estamos teniendo durante todo el día. Aunque uno no lo planifique, aunque uno no lo planee, ese insomnio, ese momento que es, no me sale el nombre, que es como la vigilia. Sí. Uno, el cuerpo mismo se lo pide para estar en un estado de no hay estímulo. O sea, no es que claro. te vas a la televisión, no es que estás deambulando vos y tus preguntas. Las pocas veces que no me suele ocurrir seguido tener insomnio, pero las veces que a veces incluso es, bueno, quédate así, no agarres el teléfono. Exacto. Ya fue. Exacto. Quédate solo con tu cabeza. A los 10 minutos de, bueno, dame el teléfono. Pero no soy, jamás no me levanto a buscar algo en la heladera, pero ni loco. Así estoy despierto hace 14 horas. Mucho, ni a deambular, nada. O sea, salgo de la cama si tengo que ir a hacer pis. No, yo. Si no te salgo. Por más insomnio que tenga, no me salgo de la cama. Es interesante esto. Yo digo, no prendas la tele. No agarras el celular. Pero sí empiezo a deambular en la noche absolutamente quieta. Entonces por ahí voy a la heladera, pero por ahí abro los postigos y no sé qué quiero ver. A ver qué pasa en. Como estoy espiando mientras el resto duerme, eso sí lo hago, pero no claro, quiero. Fijón. No, pero no quiero volver a como. Siento que si me conecto con el celular o con las series, ya está. Parece una boludez, pero pasa lo mismo cuando te vas al baño. ¿Te acordás la famosa me pongo a leer el shampoo? Bueno. Es decir, no puedes estar en silencio con vos. Aislado con vos sin tener algún tipo de estímulo. Leo aunque sea totalmente. El otro lado del shampoo. Tenés temor de estar con tu cabeza sola. Claro, es que sí. Sí, pero en una tenés temor de estar con vos sin ningún artilugio que te lo da por ahí el día. Porque siempre tenés un ruido de un auto, un vecino, un timbre, un celular, una televisión, una radio. Hay otro estímulo. Acá es como se paró el mundo. Y vos estás a contramano de eso. Vos y el sereno de algún edificio. Claro. Ella dice, Insomnio, es un libro de Marina Benjamín. Bueno, y dice, durante el desvelo, el mundo cobra otra tonalidad. Y es verdad, es más silencioso, más cercano. Empiezo a prestar atención a las texturas de las sombras. Entonces ahí me puse a pensar en qué diferencias nosotros notamos y tenemos en el insomnio. Y cuando ella hablaba de las texturas de las sombras, inmediatamente Rodri se me vino a la cabeza
lo fantasmagórico, lo que tiene que ver con lo las oculto. Visiones, lo oculto. Que está oculto en la oscuridad. Y, claro, que está oculto en la oscuridad. ¿Y qué cosas? Porque el momento del insomnio y de la de tu cuerpo, tus sensibilidades distintas, sin dudas, porque estás sí. queriendo conciliar el sueño y estás en un momento de como quietud, de contemplación. ¿Qué hay entre pasa el... que si yo me pongo a analizar la sombra, también entras en una con una cosa, uy, mira, y eso, che, ¿y será? Sí, no, claro. Me acuerdo que Rodrigo una vez me dijo, no, mejor cerrar sí. los ojos, amigo. No, por ahí no sé si les pasó de estar acostados, no podés dormir, por ejemplo, y está el placar abierto. ¿Viste? Y en la endija del placar, en esos 15 centímetros, ponele oscuridad, más oscura que la oscuridad que te rodea. Y llega un momento que no vas a dejar de mirar. Que no. Ese lugar ahí. Y te tenés que parar sí o sí a cerrarlo. Es decir, es cierto, empezás a prestar atención a lo que no le prestás atención y entrás muchas veces en lo que dice el gallo. Uy, ¿esto? ¿Y esto a qué se parece? La famosa manta en el sillón, que es una manta, pero que a veces parece una persona que está sentada mirándote. Y me parece que hay una cosa que está buena, que es este estado de mitad dormido, mitad despierto, mitad ensoñación, mitad realidad, y cómo tu cabeza mezcla ese collage. Dice acá, cita a Constanza Michelson, dice, el psicoanálisis también es una teoría de la noche. ¿Y por qué la noche? Porque en la noche y en el insomnio hay dispersión de baneo, diferentes intensidades, luces, sombras, familiaridad, extrañeza, referencias literarias. Vas apelando a esta figura del collage y a pensar de una manera bastante lateral, diferente a cómo ordenás tu día en el cotidiano. Estás como en una especie igual, de laguna. Igual para mí es un esfuerzo creativo lo que está proponiendo, tremendo. Es como decir, bueno, de esta crisis me voy a llevar algo, pero en realidad yo estoy odiado porque no puedo dormir. Pero para sí, pero saltan cosas que de otra manera para mí no saltan. O por lo menos me pasa a mí. En el insomnio estás pensando de un modo absolutamente distinto a como lo pensás durante el día. Sobre todo por esto, porque estás agotado, porque querés dormir. Pero en esa cosa empezás a relacionar de manera diferente a la lógica que impera durante, claro. durante el día. Es más sí, nos vamos a pilar y que Cuchi se curte. Sí, está buenísimo. Sí, está buenísimo. Sí, está buenísimo el lugar. Ahora sí puedo dormir, ya me saqué el problema de encima. Bueno, mirá, acá dice, en el devaneo mental, cuando tenés insomnio, hace asociaciones libres e innovaciones. Sobrepasa sus límites y te arrastra impaciente para que le sigas el ritmo. Es veloz y ligero, abre puertas y hace pensar pensamientos a través de diferentes prismas de colores. Esto de que a algunos le agarra de ordenar cosas que están en la casa cuando estás en estado de insomnio, para de esa manera es como si te ordenara tu propio cuerpo y decir, bueno, listo, ahora ya ordené esto, ahora puedo dormir. Y las cosas te vienen y dicen, tenés desordenada la cabeza, Mabel, ¿qué te la agarrás conmigo? Ya me acomodaste 20 veces, dice el cenicero. ¿Qué haces cuando te agarra insomnio? No, eso que te dije. No, ¿eso nada más? Nada. No, lo único que trae, si tengo algún pensamiento que me perturba, trato de poner la cabeza en blanco, total. Pero me imagino un cuarto blanco, creo que el otro día te lo dije, sí. Sí, y sí. Lo más idiota que hice es agarré un día que no podía dormir y yo, cuando estoy acostado en la oscuridad y pongo algo para ver, sea en la tele o en el teléfono o tablet, me agarra mucho sueño, desde chico. Entonces agarré la última temporada de House of Cards, que es muy aburrida. Muy mala. Y simplemente me acosté a escuchar las voces, a hablar. Y digo, bueno, estas voces van a quitar los pensamientos que me perturban. Y efectivamente me dormí. Pasaron 18 capítulos después. Claro. Pero bueno. Coan va citando diferentes autores que hablaron y que dieron algunas precisiones o algunas ideas sobre el insomnio. Saer dice, algunas noches no es el sueño lo que sucede al insomnio, sino una lucidez ciega, una vigilia incandescente, que no es lucidez de nada, ni vigilia para nada, y que me deja inmóvil, fascinado. Llego a ese punto y me siento como vacío de recuerdos. Y está bueno esto, porque es verdad que en un punto este donde, insisto, estás en la cama, si estás acompañado o no, y estás como en un grado de resetear tu computadora mental. Y lo que vas a... No sirve demasiado pensar en lo que vas a hacer del otro lado, porque tu objetivo está en dormirte, pero a la vez estás haciendo como asociaciones totalmente diferentes. Hay un grado de lucidez para mí. Sí, pero ahí hay... Si estás ahí a punto de quedarte dormido,
Si estás despierto así, como diciendo, no puedo dormir, la puta que lo parió, ahí ya no hay creatividad, ni pensamiento, ni tranquilidad. Es ese estado de que es casi como estar medio drogado, es cuando te estás empezando a quedar dormido, ¿viste? Sí. Que es la sensación hermosa de decir, uy, me estoy durmiendo, qué bien, boludo. Y estás ahí empezás a soñar un poquito, o se te cae alguna idea. Pero si estás hace 3 horas despierto, haciéndote bollito en la cama, te querés morir. No hay lucidez, no hay un carajo, hay un odio. Pero inclusive en el odio y en el estar así en posición fetal y en contrariado, lo que sea, lo que establecen acá es que se encuentra otra manera de pensar que es distinta a la que vos tenés cuando estás en actividad o en el cotidiano que te estructura de alguna manera. Vos sabés que te levantás, no sé, desayunás, haces esto, haces el otro. Ahí es un terreno absolutamente fértil en el que vos no estás acostumbrado a estar despierto y a estar vivo y a estar pensando. Estás acostumbrado al que el cuerpo y tu mente está durmiendo. Entonces también se reordena todo. El deber ser te juega su partido de... Vos hasta ahora deberías estar durmiendo. Porque encima viste que ahora, que más allá que es real, hay todo como una teoría del descanso, pero en señalar a los que descansan mal, más allá de sugerir que el ser humano debería dormir 7 u 8 horas, bla, 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 y que incluso, viste, hay aplicaciones y hay anillos que vos te pones y te dicen cuánto dormiste real, cuánto descansaste, te miden todo, o sea. Lo cual no hace que más que agregar más presión. Sí. Y está muy señalado el que duerme poco. ¿Viste? Es medio white people problem lo que te estoy diciendo. Pero sucede. Se señala al boludo, no le estás dando valor a tu cuerpo. Descansás mal. Sos boludo. ¿Cómo le vas a dedicar 5 horas al sueño? Bueno, qué sé yo, pará un poco. Pero dejá de acusarme de cosas. Y cuando te vas a acostar, te vas con esa información en la cabeza. Claro, entonces vos decís, empezás a no poder dormir. Y dices, uy, no, porque yo leí que 5 horas el cuerpo funciona al 50%, ponen, y tengo una reunión mañana, ¿y cómo voy a hacer? Uy, entonces, ¿ya te acostaste con esa presión en algo que hasta ahora, no sé, hasta hace unos años, no tenía presión, o era otra forma de presentarse la información, de decir, che, mirá, conviene para el cuerpo y una mente despierta que duermas 8 horas? No, fracasado de la vida, no podés ni dormir 8 horas seguidas. Claro. Inútil. Fede dice, cuando no me puedo dormir, repito, pie, tobillo, rodilla, muslo, cadera, loop, hasta que me duermo al toque. Bueno, es como contar oveja, ¿no? Es claro. Como, claro. Es como la canción de los Head and Shoulder ni Santos, de que te enseñan en inglés, cuando emprendes las partes del cuerpo humano. ¿No cantaste nunca? Head and Shoulder ni Santos, ni Santos. Es lo mismo, ¿no? Cabeza, hombro, rodilla, pie. Cabeza, hombro, rodilla, pie. Es mantra, básicamente, muy, muy casero, ¿no? Es como hacer dulce de zapallo. Es como cuando te han contado ovejitas que nunca entendí. Muy malo le das oveja. Muy malo, no tienes... No me funcionó. No sentido. No. ¿Vos cómo combatís el insomnio? Si es que lo combatís o lo aprovechás. Mucho marihuana. Yo marihuana. No, el insomnio lo... Cuando sé que hay insomnio, digo, lo reconozco. Pero que ya sabes, en el día o en el momento. ¿Cómo? Hoy un tipo miércoles a las 3 de la tarde dice, hoy voy a tener insomnio. No, a la noche cuando me acuesto y no puedo dormir, y ya cuando di 3 vueltas y no me pude dormir, reconozco que tengo insomnio y no lucho contra él. Me levanto, me siento y por ahí me pongo algo en la tele para mirar. Sí es cierto que ese foco de distracción, porque es distracción, no es concentración, lo que estás viendo, te hace ordenar determinadas cosas que estás pensando. Es como vos hacés con House of Cards, si los escuchás. Yo miro algo y me pongo a pensar. Lo cual es lo que tengo que ordenar. Me pone un poco nervioso pensar que tener la voz de un violín en la oreja para dormir no es una gran receta, ahora que lo pienso. Pero bueno. Pero no está hablando de eso. No está hablando de eso. Está hablando de cosas. Siempre padecí insomnio, dice Nina, pero desde que arrancó la cuarentena y empecé a hacer home office y en casa con mi hijo de 1 año y medio, se volvió más intenso. Desde marzo de 2020 no puedo dormir sin Rivotril. Bueno. La cuestión de la medicación, pandemia, sí. Más que nunca. Pero a mí me pasa, yo amo la noche, completamente. Para mí el momento del día Dark más Knight. lindo es Dark Knight. No, pero te juro que me gusta, es el momento donde pienso con...